transmisión importante para nuestra institución. La Universidad Estatal a Distancia en esta jornada de miércoles elegirá al hombre o la mujer que dirigirá los destinos de nuestra institución por los próximos 5 años. Se ha tratado de una jornada electoral importante, relevante para todos los que estamos, no solamente desde el punto de vista como funcionarios, sino también para toda la comunidad estudiantil, tutores, personal administrativo y quienes nos siguen por esta transmisión de Onda UNED, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Todo el equipo de Onda UNED está listo para llevarle por los próximos 3 horas, de aquí hasta las 9 de la noche, cuando ya tengamos resultados oficiales y también principalmente el análisis de lo que viene para la institución a partir de la mujer o el hombre que está en esta jornada salga electo por los próximos 5 años nuestro rector o rectora de nuestra institución. Con nosotros nuestra compañera Catalina Montenegro, una jornada importante, Catalina, para la vida institucional y que ojalá haya sido una jornada linda, electoral, transparente y tener resultados fluidos con un tribunal electoral a prueba de toda duda. Buenas noches. Les recordamos que pueden seguirnos a través de los sitios ondauned.com, también por nuestro Facebook en el nombre de Onda UNED. Queremos agradecerles por estar en sintonía, por acompañarnos a lo largo de tantos años en estas coberturas. También agradecerle al público que se ha acercado aquí a la Sala Magna del Paraninfo Daniel Oduber Quirós en Sabanilla. Esto es muy lindo, esta es una transmisión vía web, pero que también tiene presencia de personas interesadas en este proceso. A lo largo de la jornada vamos a tener entrevistas, datos del TEUNED y vamos a estar sobre todo reflexionando sobre el papel de la UNED en la educación pública, sobre la educación a distancia, sobre los retos que tenemos para los próximos 5 años. Así que ustedes también pueden participar, tenemos el teléfono abierto 2527-2347. Vamos a hacer contacto con corresponsales de todo el país que nos van a informar cómo se ha dado este proceso particular, el segundo que es electrónico, la segunda vez que votamos a través de la computadora o el celular, pero que no por eso deja de tener comunidad. Y un poco este espacio es para hacer comunidad con ustedes. Valga decir que Onda UNED ha tenido ya experiencia en lo que es cobertura de procesos electorales. Hemos estado en las elecciones nacionales del 2010, en las del 2014 y las del 2018, la primera y la segunda ronda, recordemos. Así como las elecciones municipales, 2 elecciones a la rectoría de la UNED en el 2009 y en el 2014, 3 elecciones del Consejo Universitario de la UNED, 2010, 2012, 2017. Y hoy trabajamos por la libertad de expresión, el derecho a la información de la comunidad universitaria y nacional. Como usted lo decía, Catalina, pasarán por estos micrófonos, por estas imágenes de Onda UNED, personajes relevantes y los resultados oficiales, que es muy importante, y lo que viene ahora para la institución, a partir de quien resulte en esta jornada electoral electo, ¿qué viene? Y los distintos actores estarán con nosotros, no solo el presidente de la Federación de Estudiantes, un actor importante dentro de nuestra vida institucional, y estarán todos los que tengan que aportar una voz en esta gran transmisión que iniciamos a partir de este momento. Así es, y le vamos a dar el pase a nuestra compañera Giselle García, quien va a entrevistar al vicepresidente del TEUNED, el señor Leonardo Valverde. Muy buenas noches. Estamos precisamente con don Leonardo Valverde, es el vicepresidente del Tribunal de Elecciones en la UNED, y con él vamos a compartir con ustedes la experiencia que ha venido desarrollando este tribunal con el establecimiento de un voto electrónico. ¿Desde cuándo ha desarrollado el tribunal el voto electrónico y qué importancia ha tenido este sistema para las elecciones? Bueno, gracias a la reglamentación que estableció el Consejo Universitario, en donde la reglamentación nos permite activar el voto electrónico y contratar las empresas adecuadas para tal propósito, desde el 2017 comenzó, ya tenemos dos votaciones con esta, ¿verdad? Y el voto electrónico ha sido sumamente efectivo, realmente es todo un éxito, hasta la fecha se ha demostrado así. Y de tal éxito han venido varias otras organizaciones como la UNA, la UTN, el COLIPRO, pidiéndonos información de cómo se hace, pidiéndonos asesoría. Obviamente ellos lo hacen con organizaciones técnicas que es en este momento como la que estamos nosotros,
pero ha sido aumentado enormemente la mayoría de votantes en todo el país. En este momento en la que estamos, estamos alrededor de un 92-93% de toda la población que está votando, lo cual refleja un éxito formidable que nunca se había dado en la UNED, ¿verdad? ¿Ya han llegado algunos datos? ¿Cuáles son? Sí, de ese dato que le estoy dando, más o menos del 91, estamos hablando de 1.503 funcionarios y aproximadamente 1.363 estudiantes en total. De esos, cifras así precisas porque cambian cada minuto, pero aproximadamente son como un 92% de toda esa población, que es demasiado bueno. ¿Sí? No le podía dar cifras porque acabo de venir de ahí, no, ya están variando en este momento, pero más o menos es muy bueno. Han votado muchísimos estudiantes, muchísimos, va arriba de casi, va por los 600, ¿verdad? Que para esta fecha eso es muy importante, nunca se había dado una votación de ese tipo. Y funcionarios, casi todos, casi todos. Este sistema de votación amplía algunas garantías. Desde que se estableció, ¿cómo se han encontrado los votantes con el sistema? De todas las informaciones que nos han llegado, de los apoyos que nos han llegado, ha sido todo un éxito, es un espaldarazo realmente al sistema de voto electrónico. Y desde, porque el voto se hace desde todos los países, ¿verdad? De Europa, de los países orientales, de todo lado, respaldando el sistema, y el sistema ha ido creciendo. En este momento tenemos llamadas de todo el mundo, ¿verdad? Con respecto al voto electrónico. Hay un momento, bueno, un caso que va a salir por acontecer, un funcionario que ahorita está becado por la universidad en Sajonia, un funcionario de la ECA, está votando desde allá, ¿verdad? Acaba de votar. Y excelente. Bueno, le agradecemos a don Leonardo que participara con nosotros en esta apertura de la... Con mucho gusto. Espacios para conversar con las personas del TEUNET sobre algunos problemas que se han presentado en plataformas, que se han resuelto. También queremos nosotros preguntarle a don Leonardo los teléfonos del tribunal, por si la gente tiene algún problema, el correo electrónico, cómo contactarse con el tribunal. Todavía hay personas votando, tenemos más o menos una hora y 40 minutos más, hasta que se cierren las urnas. 2527-2441 es el teléfono, y teunet@uned.ac.cr. Muy bien, muchísimas gracias, y vamos a estar aquí con el micrófono abierto para que ustedes nos comenten cómo se desarrolla este proceso. Y tenemos otro entrevistado, justamente representante de la Federación de Estudiantes, el presidente. Giselle García le va a hacer algunas preguntas también de las prioridades y necesidades que tienen los estudiantes que se han planteado a lo largo de esta campaña. Don Holder Montero, en breve estará con nosotros un importante, ya lo ha dicho don Leonardo, la participación estudiantil hoy ha sido importante, siempre los estudiantes son el alma finalmente de las instituciones públicas, y por eso vamos a contar con él en breve también con sus palabras en una nueva entrevista de nuestra compañera Giselle García. Con él vamos a compartir cuál ha sido la participación estudiantil para esta elección y qué encuentra de distinto con anteriores elecciones para la rectoría de la UNED. Muy buenas, un saludo muy especial primeramente a Onda UNED por brindar este espacio de información para todos los estudiantes. Luego quería agradecer a todas las asociaciones de estudiantes, porque gracias a ellos logramos esta cantidad enorme de estudiantes empadronados, una cantidad histórica. Como bien lo mencionaba el vicepresidente del TEUNET, vamos por arriba de 600 estudiantes ejerciendo el derecho al voto. Creo que para nosotros como Federación de Estudiantes son datos sumamente que nos alegran, nos enorgullecen de que la participación estudiantil venga en aumento en estos procesos. Sabemos como federación tenemos el gran reto de llegar a todos esos centros universitarios, así como llega la UNED, y esa es la lucha constante que tenemos como federación.
nuevamente reiterar el agradecimiento a todas las asociaciones, también a todos los administradores de los centros universitarios que colaboraron mucho en el empadronamiento de los estudiantes y que ha tenido diferente este proceso. Ha tenido un ingrediente muy importante que ha sido el respeto y ha sido una campaña sumamente bonita, alegre y honesta. ¿De cuántos CEUs estamos hablando? ¿De cuántos centros universitarios estamos hablando que ha tenido lugar esta participación estudiantil? Nosotros alcanzamos como federación los 36 centros universitarios, incluso tomando en cuenta el Centro Universitario La Reforma. Nosotros como federación de estudiantes llegamos y alcanzamos esos 36 centros universitarios y aparte de eso contamos con 10 asociaciones de estudiantes de diferentes carreras. O sea, el alcance de la federación de estudiantes en este momento es sumamente extenso y vamos por más. ¿Qué importancia le asigna esta participación estudiantil y cuál es el reto de una futura rectora o rector en nuestra universidad? Los retos de la rectoría son muchos, pero nosotros como movimiento estudiantil en estos procesos electorales también tenemos muchos retos. El que nosotros tengamos el 15%, creo que eso tiene que aumentar, tiene que llegar al 25% como realmente corresponde. Y además, otro reto que tenemos nosotros como movimiento estudiantil es que el estudiante no tiene que empadronarse, no vivir este proceso que muchas veces se vuelve tedioso. Y esos son retos que tenemos nosotros como movimiento estudiantil. Tenemos que ampliar ese porcentaje del 15% al 25% para hacer eco en esa reforma de Córdoba que hace 101 años se pronunció. Bueno, agradecemos al presidente de la Federación Estudiantil de la UNED que nos haya acompañado en esta apertura y que nos haya transmitido la experiencia estudiantil. Vuelvo a agradecer, reiterar este espacio a Onda UNED y decirle a todos los estudiantes que no han emitido su voto en este momento que lo hagan, que lo hagan de una forma responsable, de una forma alegre, porque realmente tenemos que hacer sentir al estudiante en la UNED. Muchas gracias, don Holder, y muchas gracias a Giselle. Y lo habíamos prometido, Catalina, que íbamos a empezar a hacer una ronda por el país, por nuestros distintos centros universitarios, y hasta ahora ya tenemos comunicación con uno muy importante, Las Costas, Punta Arenas, está en línea a esta hora en esta transmisión importante de Onda UNED. Bien, nos acompaña a través del teléfono Cindy Escafidi del Centro Universitario de Punta Arenas. Parece que perdimos la conexión un segundo, ya casi la volvemos a llamar. Pero bueno, muy interesante lo que estaba planteando Holder. Hace 26 años los unedianos y las unedianas no teníamos la posibilidad de elegir a nuestro rector o rectora de esta forma a través del voto, sino que eran asignados por los diferentes jerarcas quién iba a ser el rector o la rectora. O sea, hemos ganado muchísimo en democracia, democracia interna, democracia electoral, y eso le añado un detalle también que decía Leonardo, que era el tema que consultaba Giselle del voto electrónico, que además en eso hemos sido también precursores de otras universidades que posteriormente también lo han aplicado, pero el voto electrónico fue un gran avance en materia no solo electoral, en materia electrónica. Es todo un esfuerzo tecnológico para conseguir que la información en línea pueda llegar de forma fehaciente, de forma rápida, para poder ser computada. Y también lo que usted decía, el tema de que ya la comunidad unediana participe en la elección de quien quiere que sea su rector, su rectora, en cada una de las elecciones. Y yo destacaría, Catalina, que algo que es bien importante en esta oportunidad son 5 personas, ¿verdad? 5 personas, y además habitualmente son más hombres que mujeres. Sin embargo, en esta vez hay más mujeres que hombres. 3 mujeres participando en esta elección, 2 hombres y 3 mujeres, 2 hombres, lo cual habla muy bien también de la democracia a nivel interno que vive nuestra institución, la Universidad Estatal a Distancia. Creo que ya hemos restablecido comunicación para ver si podemos hacer la entrevista. Catalina. Sí, Cindy, buenas noches. Buenas noches.
Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de Onda UNED. ¿Cómo ha visto el clima electoral en el Centro Universitario de Punta Arenas? ¿Qué tipo de dificultades han tenido? ¿Qué experiencias han vivido el día de hoy? Pues muchísimas gracias por la oportunidad. Quiero decirles, bueno, que nosotros, igual que muchos, me imagino, y a la par del TUNED que viene orientando el proceso, nos hemos puesto a disposición del proceso. Desde que se empezó el proceso de empadronamiento, facilitamos un laboratorio que tenemos en Punta Arenas y pusimos una mesa muy cerca de la plataforma de servicios con un estudiante, casi que a tiempo completo, colaborándonos para que también ser facilitador y orientador de cómo se deberían de empadronar, orientando a los estudiantes. Después de ese proceso, los estudiantes ya han mantenido activo, comunicando sobre el proceso, sí, sobre los candidatos, por medio de WhatsApp y de correos de grupo. Y no lo hicimos a nivel solo de centro universitario, sino lo hicimos a nivel regional. Incluimos en ese proceso de informativo, con base en el padrón que salió ya la lista de estudiantes de los 5 centros, Punta Arenas, Jicaral, Monteverde, Orotina y Quepos, empezamos a comunicarnos con ellos también. Y el día de hoy, bueno, sí, todos sabemos que tuvimos problemitas con los empadronamientos. De hecho, hoy que contactamos a varios estudiantes para recordarles que tienen que votar, la obligación de votar, nos encontramos que de la lista que habíamos enviado, porque hubo problemas de empadronamiento, al final no nos resolvieron, no quedaron empadronados, entonces lamentablemente no pudieron votar. Pero no, tampoco fue montones, pero sí algunos casos. Y el día de hoy, bueno, todos conocemos que la página de la no estuvo así como muy al 100% disponible. El entorno que, virtual, el entorno virtual estudiantil, sí. Sí, se caía y eso generaba mucha dificultad, pero dichosamente siempre tuvimos las líneas de teléfono, los funcionarios y este estudiante que también ha estado colaborando al 100%, disponible, orientando y diciéndoles que tuvieran paciencia, que intentaran más tarde se les volvía a llamar y algunos confirmaban que ya habían votado, otros que todavía no, y los poníamos en contacto con la DITIC y ahí estuvimos como de la mano, al 100% colaborando para que hasta donde se pueda el centro pues fuera un centro facilitador del proceso tan importante como el de hoy, que es elegir a futuras autoridades de la UNED en este momento tan relevante para el futuro de la UNED y para todos nosotros como funcionarios y estudiantes. Doña Cindy, precisamente, ¿qué le piden? ¿Cuáles, por así decirlo, las expectativas que tienen ustedes o el Centro Universitario de Punta Arenas para quien en esta jornada electoral resulte ganador, sea pues doña Nora, o sea doña Katia, sea don Rodrigo, sea don Randall, ¿no? O sea la compañera de Recursos Humanos, evidentemente, ¿qué le piden? ¿Cuáles son las expectativas que urge un centro universitario como de Recursos Humanos de Punta Arenas? Bueno, nosotros a nivel de Punta Arenas, si todos conocen, ya casi que tiene un centro universitario nuevo. Este es un centro que está visualizado y visionado desde la conciencia de nosotros como funcionarios del CEU de Punta Arenas, que es un centro regional. Eso significa que es un centro que está creado y nosotros con actitud totalmente abierta para que todos los estudiantes de la región sepan que es para la región y otros más que así lo requieran de Guanacaste, todos los que sean así lo requieran. Y esto significa que se le pide a futuras autoridades de que no se quede en un edificio precioso, grande, con muchas que se visualizan muchas oportunidades, sino que sea una realidad que realmente se den los servicios, que la gente, que los estudiantes no tengan que seguir viajando a otras sedes fuera de la región Pacífico Central a satisfacer las necesidades del laboratorio por lo mínimo, porque realmente eso es parte de lo que hay. Como mínimo que tengan los laboratorios funcionando al 100%, le pedimos un investigador a nivel regional para que oriente el proceso investigativo, que potencie el uso de esos laboratorios, que promuevan los estudiantes investigaciones atinentes a la región, porque como todos saben, esta región es una de las más pobres del país,
y por ende la universidad tiene una responsabilidad que promueva investigaciones que generen, tomar decisiones importantes a nivel gubernamental, a nivel local, hablando de municipalidades, y la expectativa es muy grande. Ocupamos un extensionista, por ejemplo, o por lo menos que se promueva el trabajo en conjunto para que responda a las necesidades. Y con esa infraestructura nueva tiene todas las condiciones para que todas estas cosas sean una realidad. Doña Cindy, precisamente cualquier universidad, no Catalina, pero en el caso de la UNED, una universidad pública con convicción humanista, con convicción social, Cindy tendría un papel fundamental para atacar lo que usted decía, que eran los niveles de pobreza que tiene una provincia como Punta Arenas. Entonces, al apoyar a un centro universitario como este de Punta Arenas, se está simultáneamente pues atacando problemas estructurales, problemas importantes como el tema de la pobreza, desigualdad, etcétera. Así es, así es. Y yo creo que si por muchos años nos hemos quejado de que nos faltan condiciones para espacios y condiciones para poder ir más allá de lo que ya la UNED, dichosamente, a pesar de eso, siempre lo ha hecho, ahora están las condiciones físicas, la actitud, las condiciones de los funcionarios, que estamos abiertos a eso, pero sí ocupamos una rectoría con su equipo de trabajo que vaya más allá de que visualice un centro de trámite, sino que tiene una instancia en esta región Pacífico Central que quiere trabajar para aportar grandemente en estos temas tan, tan relevantes del país y que por ende la gente espera y que tiene un espacio para todo tipo, niños, adultos, jóvenes, en universidad, en colegio, porque ustedes saben que tenemos un colegio también, el CONET, está abierto en Punta Arenas para adultos que también buscan una oportunidad y ellos han manifestado una motivación enorme para llegar a la universidad y creo que ya lo estamos haciendo, pero ocupamos que esa rectoría siga construyendo y apoyando estos programas tan importantes como la regionalización, que también es un programa que atiende problemas sociales, porque de todo lo que se invierte en esos recursos es para promover emprendedores, abrir oportunidades como el programa de inglés, promover el turismo, que es una fuente de ingreso muy importante para esta región, y todos esos recursos se requieren y se necesitan y que se mantengan para poder seguir construyendo. Y más allá meramente lo que es la parte académica, sino que también social y extensión, investigación. Muchas gracias, Cindy, el Centro Universitario Punta Arenas. Sin duda. Mucho gusto. Hacer contacto con uno de nuestros 36 centros universitarios nos permite repensar esa misión de la UNED a lo largo y ancho de este país. Centros universitarios en comunidades indígenas, en centros penitenciarios, en diferentes regiones que tienen cada una problemática distinta y presentan muchísimos retos para los próximos 5 años, no solo para quien quede electo o electa en la próxima rectoría, sino para cada uno de nosotros que hacemos parte de esta universidad. Estamos a 1:24 de cerrar las urnas y en este momento nos acompaña la doctora Marlene Víquez, profesora jubilada y ex miembro del Consejo Universitario de la UNED en 4 periodos, de 1985 a 1990, del 2000 al 2005, del 2005 al 2010 y del 2012 al 2017. Nuestra compañera Giselle García la va a entrevistar. Y compartir con nosotros algunas de esas experiencias del largo trabajo que ella ha hecho en nuestra institución. Y precisamente queríamos que ella nos señalara la importancia que ha tenido esta universidad en los 40 años de vida de la UNED. Bueno, primero que nada, un agradecimiento a Onda UNED por haberme invitado a compartir estas experiencias y un saludo muy especial a todos los funcionarios y funcionarias y personas que nos están escuchando mediante Onda UNED. Es una pregunta que se las trae, ¿verdad? Porque yo diría que la UNED ha sido el baluarte, el principio fundamental de lo que hoy conocemos como la democracia que se ha caracterizado en Costa Rica. Yo siempre he dicho que la UNED es una de las conquistas más importantes que ha tenido el pueblo costarricense. ¿Y por qué digo esto? Bueno, precisamente porque la UNED en estos
41, 42 años, creo que ya tiene, ya entró en su etapa madura. Es como los seres humanos, o sea, primero estamos en, al inicio, ¿verdad?, aprendiendo algunos aspectos, pero ya estas edades de 40 años, en su década de los 40, debe hacer una valoración precisamente de cuáles han sido sus logros. Y déjeme decirle que como tutora y como miembro del Consejo Universitario, como profesora de la UNED, tuve la oportunidad de poder compartir con muchos estudiantes a lo largo y ancho de todo el país. Y en este Paraninfo también tuve la oportunidad de ver actos de graduación, como participar en otros actos de graduación en los diferentes centros universitarios. Y ahí es cuando uno se da cuenta del, de aquella maravilla que hace la UNED. Para mí ha sido uno de los elementos fundamentales que ha permitido la movilidad social en Costa Rica. El poder que muchas personas que no han tenido opciones o que no tenían opciones con la educación convencional, acceder a la educación superior para poder mejorar su condición de vida, es una de las misiones más nobles que puede tener una institución educativa. En ese sentido, diría que la UNED, agregándole además, ahora que estaba escuchando, el CONET, que también es un proyecto visionario, se constituye precisamente en este momento y a lo largo de todos estos 40 años, una de las mejores muestras de las columnas que han caracterizado a este país, como es la democratización de la educación, donde realmente se puede decir que Costa Rica efectivamente promueve el principio de que la educación es un derecho. Y en ese sentido, yo diría que nos debemos sentir muy orgullosos. Yo como profesora jubilada de acá, que le servía a la institución de diferentes maneras, pero que sí ha constituido la única opción que han tenido hombres y mujeres, en particular muchas mujeres, para poder mejorar su condición de vida. Doña Marlene, ¿cuáles son algunos de los retos que va a tener este nuevo rector o rectora de la UNED? Bueno, bonita pregunta me hace usted. Yo diría que en el contexto actual, con esta campaña mediática que se tiene en contra de las universidades públicas, en contra del sector público, en contra de los jubilados universitarios, porque todos vamos en la misma situación, pero en particular en este momento la educación superior estatal va a enfrentar grandes retos. Uno será, para mí, el defender la autonomía universitaria. Recientemente, bueno, ya sabemos que el año pasado a finales se aprobó la ley 9635 sobre el fortalecimiento de las finanzas públicas, pero recientemente salió ya publicado el reglamento del título tercero de esta ley, que tiene que ver con todo lo que es la materia de remuneraciones, incentivos salariales, la valoración de la anualidad, la evaluación del desempeño. Y cuando yo leo ese reglamento, que ya me lo estudié, digo, señores, para mí eso es una violación a la autonomía universitaria, en muchos aspectos. Entonces, ese es uno de los puntos principales. La persona que sea electa hoy como rector o como rectora tendrá una función muy difícil. Y yo diría que enhorabuena al Señor, le dé la fortaleza y la sabiduría y la sapiencia para poder enfrentar de manera inteligente y de manera estratégica esas situaciones que se le vienen a la educación universitaria. Eso es uno de los retos. El otro reto que yo diría que tiene también la universidad pública es demostrarle a la sociedad costarricense que los recursos que se le asignan mediante el Fondo Especial de la Educación Superior se están utilizando de manera adecuada. Y en el caso de la UNED, al menos yo lo he indicado en el informe de labores del 2017, cuando me retiré en el octubre del 2017, tiene que hacer una revisión de la pertinencia de su oferta académica. Porque es un hecho que no estamos llegando, y perdónenme que diga que no estamos, porque yo aún sigo siendo una UNEDiana, ¿verdad? Pero se nota que no estamos llegando a las zonas de mayor rezago social. Ahora que estaba escuchando a la compañera de Punta Arenas,
yo digo, tiene toda la razón, pero no está Punta Arenas, está Limón, está en las zonas del norte, está en la zona sur, o sea, son las zonas más vulnerables, las zonas, yo diría que más requiere de la UNED. Y déjeme decir esto porque yo, este papelito que lo traigo, no lo traigo por casualidad. Quisiera recordarle a los funcionarios de la UNED, a los más jóvenes, a las nuevas generaciones, que en una ocasión se le preguntó a don Fernando Bolio, cuando estaba debatiéndose allá en los años de 1976, el por qué la UNED, por qué había que crear una universidad que rompía totalmente el esquema convencional de la educación superior. Bueno, don Fernando Bolio, le preguntan a él, ¿cuáles son los objetivos básicos para esa universidad a distancia, en particular que se le va a llevar la UNED? Y él dice, lo voy a leer textualmente, por eso hoy lo traje escrito, es democratizar la enseñanza. Estos términos hay que valorarlos en el contexto, en los términos que se utilizaban en este momento. Democratizar la enseñanza, permitiéndole a los jóvenes asistir a clases sin abandonar ni su medio ambiente ni sus labores. Amas de casa, obreros, inválidos y personas de zonas alejadas podrán tener la posibilidad de superarse. En general, de abarcar todo el territorio nacional. Además, queremos difundir cultura, más cultura y educación, porque lo que la UNED manifieste a través de la radio y la televisión, que era lo que se utilizaba en ese entonces, podían verlo muchas otras personas, no solo las matriculadas como alumnos regulares. En este sentido, lo que quiero rescatar es el hecho de que la UNED debe cambiar esa proporción 80-20, centrar toda su población del área central y incrementar su matrícula en las diferentes ofertas académicas, tanto de educación formal como de educación no formal, de calidad. Analizar si realmente se requieren revisar la oferta académica en cuanto a volver a ofrecer técnicos, porque se están requiriendo en muchas regiones, y que efectivamente esa oferta académica responda a las demandas de las zonas que así lo requieren, en particular las de mayor rezago social. La UNED fue criada para esas personas. Yo sé que siempre se ha dicho, en una oportunidad discutía con un rector, de uno de los rectores, que me decía, ¿pero la UNED puede entrar cualquier persona? Por supuesto que sí, y tiene todo el derecho de ingresar a la UNED, pero lo importante es que debe responderle a esas personas, porque ese es el cimiento, lo que justificó la creación de la UNED allá en los años de 1970 y que es parte de la noble misión de la UNED. Vamos a pasar ahora con nuestro compañero Danilo Chávez y un momentito continuamos con usted. Gran transmisión de Onda UNED de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades en una jornada importante en la vida institucional. Se elegirá a nuestro rector o rectora por los próximos 5 años. Vendrán elección de autoridades, vicerrectores también, y la visión que cada uno de ellos le ha propuesto a la comunidad unediana, que hoy precisamente se ha volcado en las urnas a votar en distintas partes del país. Y a esta hora volvemos a Punta Arenas, Catalina. Nos acompaña el señor Mauricio Paniagua del Centro Universitario de Buenos Aires, Punta Arenas. Mauricio, muy buenas noches. Buenas noches a gracias, todas y todos gracias, los compañeros. Gracias por estar con nosotros a través de Onda UNED. Mauricio, queríamos preguntarte qué actividades ha realizado el centro para estimular la participación de estudiantes en estas elecciones. Estamos sorprendidos con la gran cantidad de estudiantes que han votado. Hemos alcanzado muy rápidamente un porcentaje importante de votaciones. Así que cuéntenos cómo hicieron ustedes en Buenos Aires para motivar, empadronar, acompañar, incluso solventar dificultades como la de esta mañana con las plataformas del entorno virtual. Claro que sí. Muchas gracias. En definitiva, este proceso es un proceso importante para todos y todas, tanto estudiantes como funcionarios. Y a partir de eso es que hemos asumido el compromiso con la responsabilidad de hacer llegar la información a todas las personas que forman parte, ¿verdad?, de esta elección a la rectoría para los próximos 5 años. En ese sentido, nos hemos abocado a hacer llegar a los estudiantes la información en cuanto al proceso vía correo electrónico,
el día de hoy estuvimos enviando información precisamente a raíz del inconveniente que se presentaba en horas de la mañana con el acceso al entorno estudiantil por parte de los estudiantes, y posteriormente nos dimos a la tarea de empezar a contactar a los estudiantes vía telefónica para consultarles justamente si ya habían votado, si habían tenido algún problema o alguna dificultad que impidiera, ¿verdad?, ejercer ese derecho a emitir su voto. En estos momentos incluso estamos todavía, ¿verdad?, con esa tarea. Aquí tenemos a nuestra delegada de Buenos Aires justamente intentando comunicarse con aquellos estudiantes que no han manifestado efectivo su voto, y de esa manera a ver si es que se les está presentando algún problema y poderles brindar la orientación más adecuada para que efectivamente se pueda lograr el objetivo. Una hora y 12 minutos es lo que nos queda. Estas urnas electrónicas han estado abiertas desde las 8 de la mañana, y la UNED, como siempre, sentando precedentes. Hoy salió un artículo planteando que otras universidades públicas van también a implementar el voto electrónico, innovando en educación a distancia. Danilo, no sé si quieres hacerle una pregunta. Sí, a don Mauricio, pues quizá aprovechando también la consulta que le hacíamos a doña Cindy, ¿qué expectativas tiene un centro universitario como Buenos Aires? Las necesidades más o menos se repiten, ¿verdad?, en las zonas rurales de nuestro país, pero a su vez se repite la importancia de una universidad pública y de lo que puede hacer un centro universitario por intentar cambiar el entorno, las condiciones sociales que se viven allí. Así que, ¿con qué expectativas, con independencia de quién resulte en esta jornada electoral electo o electa, cuáles son las expectativas que se tienen, las solicitudes que se le plantean? Y posiblemente eso fue lo que la comunidad de ese centro universitario tomó en cuenta para votar, las expectativas y quién de los 5 aspirantes cumplía mejor, don Mauricio. Claro que sí. Definitivamente la universidad tiene una responsabilidad con el territorio nacional, ¿verdad?, y más principalmente con aquellas que se encuentran en áreas o zonas deprimidas por la pobreza, por la desigualdad, por la necesidad, la falta de oportunidades. Buenos Aires no escapa a esa realidad, y dentro de la región Bronca como un todo, se plantea como una de las regiones con particularidades muy, muy significativas que deben ser tomadas en cuenta para proyectar a la universidad a través de los centros universitarios. No hay duda de que el rol de los centros universitarios en el territorio es preponderante y determinante para generar cambios que impacten a la sociedad a través de las acciones que se puedan desarrollar. De ahí que es importante que la persona que asuma la rectoría, el nuevo rector o la nueva rectora, sea una persona que tenga una visión, ¿verdad?, dirigida hacia la regionalización, que permita poder generar de manera articulada acciones concretas que respondan a las necesidades más preponderantes en cada una de las distintas regiones. Es por ello que esperamos que esta futura rectora o rector que asuma el puesto próximamente sea esa persona que nos brinde ese acompañamiento y ese liderazgo que nos permita poder proyectarnos y de alguna forma generar acciones positivas en torno a las necesidades más inmediatas que se viven en las distintas regiones. Don Mauricio, muchísimas gracias. Aquí tenemos otros corresponsales llamándonos, también tutores reportándose. Le mandamos un saludo a la tutora Lucía Arce de la Cátedra de Historia que nos está siguiendo. Hay muchas personas conectadas. Estamos realmente felices porque también aquí en la sala magna del Paraninfo Daniel Oduber Quiroz de la UNED en Sabanilla se han acercado personas de manera espontánea, han venido algunos de los candidatos y las candidatas en este proceso electoral, personas de centros universitarios alejados que están aquí, gracias al voto electrónico pueden acompañarnos en esta fiesta democrática electoral que es tan diferente a la que hemos vivido años atrás. Y sí me gustaría que la compañera Giselle García haga un pase con otro de nuestros corresponsales y luego que doña Marlen nos contara cómo eran las elecciones en la UNED hace varios periodos, todos los periodos que ella pudo presenciar, recordar cómo han sido y cómo hemos ido cambiando. Giselle. En realidad ella me señalaba hace un instante que tenía todavía que señalar un reto. Y me gustaría que continuara con esto de los retos y luego continuara también explicándonos sobre esta historia importante de más de 40 años de la UNED.
Bueno, sí, es que me parece muy importante la pregunta que me hicieron sobre los retos que tendría la próxima rectoría en el contexto actual. Además de los que ya indiqué, considero que va a ser importante defender lo que es el financiamiento de la educación superior, tanto en la Comisión de Enlace como en la Asamblea Legislativa. No es cualquier persona la que puede hacer una cosa de esas, y en ese sentido creo que los rectores van a tener que hacer un gran esfuerzo para unir fuerzas, ¿verdad? Y defender lo que ha sido un principio que ha caracterizado a Costa Rica. El otro punto que sí quiero destacar en el caso de la UNED es que es necesario que ese reto no se lo olvide a la persona que llegue, es formar los cuadros de reemplazo. La UNED tiene apenas una masa crítica en ciernes. La gente no se ha preparado para poder que se le haga honor a esa condición de una universidad. No debería existir temor para debatir, construir, contrastar diferentes ideas. Es una universidad y eso es parte de la vida universitaria. Y creo que las próximas generaciones van a tener que enfrentar una sociedad más dinámica, una universidad que tiene que ser totalmente renovada continuamente. Y eso implica un gran reto para la próxima rectoría. No desarrollar ese trabajo de departamentos que ha maltratado mucho a la institución, y se requiere más trabajo colaborativo, más aunar esos esfuerzos, un mejor uso de los recursos y sobre todo modernizar todo lo que es la gestión universitaria de manera a futuro, porque con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, si bien es cierto, la UNED tiene que utilizarlas, tiene que saberlas utilizar, pero de una manera inteligente. Además de brindar fluidez tecnológica a todas las poblaciones que más lo requieren, para que no se queden atrás, también tiene que saber de manera fundamentada, epistemológicamente, por qué se esté aprendiendo matemáticas de cierta manera, por qué matemáticas utiliza ciertas herramientas, por qué tiene que usar el libre texto y otros recursos tecnológicos, y hacer una categorización de las dificultades que pueden ejercer. En ese sentido, creo que los retos son muchísimos, pero fundamental y esencial que para modernizar esta universidad se tiene que reformar el estatuto orgánico, para que esta universidad sea una institución más horizontal y no tanta autoridad vertical que ha maltratado también mucho la universidad. Agradecemos a doña Marlene que nos haya acompañado y que nos haya hecho señalamientos tan importantes. Muchas gracias. Con mucho gusto. Continuamos aquí a través de ondaunet.com. Muchísimas gracias por seguirnos. Les recordamos también nuestro teléfono 2527-2347. Pueden seguirnos también a través de Facebook bajo el nombre de Ondaunet. Y conversemos un poco de las personas candidatas. Danilo, esta información la hemos extraído de la página del Tribunal del TEUNET. Entonces, compartámosle a alguna gente que probablemente nos está siguiendo, que quizá no es de la UNED o que no ha tenido acceso a información sobre los candidatos. 5 aspirantes. Este miércoles están disputándose el favor, los votos aquí institucionales para poder ser electos como rector o rectora por los próximos 5 años. Lo decíamos hace un momento, 3 mujeres y 2 hombres. Forman parte, valga decir Catalina, una nómina de lujo, ¿verdad? Porque 5 personas... habla eso de muchísima democracia dentro de la vida institucional de una universidad. Doña Nora González Chacón, ella es licenciada y bachiller en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, es licenciada y bachiller en Derecho de la Facultad de Derecho también de la UCR, es egresada de la maestría en Ciencias Políticas y también de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina. Doña Katia Calderón Herrera, estudios en Ciencias de la Educación de la Universidad degli Studi de Verona, Italia, y doctora en Educación de la Universidad Católica de Costa Rica. Don Randall Trejos Alvarado, él es licenciado en Teología, máster en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa. Además, es egresado del doctorado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional. Don Rodrigo Arias Camacho, licenciado en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica,
máster en Administración de Negocios, MBA del Southern Illinois University y egresado del Programa Doctorado de Gestión Pública en Ciencias Empresariales del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP. Vale añadir que fue ya rector de nuestra institución, don Rodrigo Arias Camacho. Y cerramos con doña Rosa Vindas Chávez. Ella es licenciada en Recursos Humanos por la Universidad de San José. Es máster en Negocios con énfasis en Comercio Internacional y de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, la ULACID. Es egresada del Programa de Licenciatura de Economía por la Universidad de Costa Rica. Rosa Vindas Chávez. Y recordemos cómo se calcula el peso electoral. En este caso, 40% corresponde a funcionarios y funcionarias del sector profesional, 30% de los funcionarios y funcionarias del sector administrativo, 15% de profesores de régimen de jornada especial y 5% de los estudiantes que hayan ganado al menos 24 créditos en la UNED estén matriculados en el periodo académico en el que se realiza la elección. ¿Y qué pasa si hoy los resultados no alcanzan el porcentaje mínimo para tener un ganador o una ganadora definitiva? Una semana tiene que pasar para que se den la segunda ronda electoral que tendríamos en estas elecciones 2019. Tenemos contacto con otro de nuestros corresponsales, entiendo que Don Vladimir Cunningham, exactamente, del Instituto de Fomento Municipal. Importante, don Vladimir, bienvenido a esta transmisión de Onda UNED en esta jornada de elección de rector o rectora y importante el tema municipal, que además tiene todo este año toda su vida electoral. El sector municipal también tiene su propia vivencia electoral, está vivo durante el año 2019 y también sus aportes en esta jornada de elección de rector o rectora aquí en nuestra institución, la UNED. Bienvenido. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, a los radioescuchas también. Sin duda alguna es una experiencia democrática, es un vivir democrático el cual nos preciamos las universidades públicas. Una reminiscencia de lo que se logra en la Revolución de Córdoba de hace 100 años, donde el estudiantado participa del cogobierno de la universidad, y desde ese punto de vista, sí, como usted bien lo señala, guarda ciertas similitudes con el proceso electoral municipal, del cual desde el instituto le damos bastante seguimiento, y en este año, que es el año en que se están haciendo los movimientos en las comunidades para integrar las papeletas municipales, que van a tener su elección el próximo 7 de febrero. Muy contento de la jornada democrática que ha vivido hoy la UNED y acá tratando de aportar desde nuestra experiencia de lo que se vive a nivel municipal y cantonal para ver algunos símiles y parecidos con lo que vivimos acá en la UNED. Vladimir, sobre este proceso, ¿qué podríamos decir? Tenemos un candidato emergente que no había sido partícipe de los procesos electorales anteriormente, que es el señor Randall. Tenemos una actual vicerrectora académica que se postula como candidata a la rectoría, un candidato es rector y actual concejal y una candidata que ya es su tercera vez que se postula en este proceso electoral. ¿Qué le parece a usted la conformación de posibilidades que hay en el sentido como de tendencias que se está viendo en la universidad? Sin duda alguna es algo que se parece mucho a lo que podemos ver en las elecciones nacionales o incluso en procesos locales, ¿verdad? Creo que en la historia de la UNED no habíamos tenido una elección con la participación de 5 candidaturas diferentes, lo cual nos habla de la diversidad de posturas, de posiciones, de planteamientos, de que la universidad es cada día más diversa. Y desde este punto de vista, 5 candidaturas donde hay mayoría de mujeres, 3 candidatas mujeres, se nos refleja un poco que la universidad es más diversa. Y como usted lo señala, parecido a lo que sucede en el escenario nacional y local, hay una especie de trayectoria que los candidatos y candidatas acreditan de su gestión, son personas conocidas por la comunidad universitaria, que han desempeñado la mayoría de ellos roles relevantes, entonces ya tienen un posicionamiento, por decirlo así, dentro de la comunidad universitaria, son más identificados. Y como usted bien lo señala también, el caso de Don Randall, que pareciera ser como la candidatura ahí como más disruptiva en términos de que él ha reivindicado muy bien la posición del tutor, de que él representa un sector que son los tutores, y es como la que se sale un poco de esa norma, de una trayectoria y una experiencia y de una visibilidad dentro de la comunidad universitaria. En ese sentido, reitero la idea de que es
muestra de la diversidad de una universidad más diversa y desde otro punto de vista, en donde 4 de los 5 candidatos ya tienen una experiencia en distintos puestos de gestión de la universidad. Don Vladimir, interesante porque usted, desde la perspectiva municipal que este año vamos a tener de manera tan intensa, y tendría que aplicarse, por ejemplo, conceptos como la paridad horizontal, que va a ser todo un reto para los partidos políticos y todo lo que tenga que hacerse las nóminas y el Tribunal Supremo de Elecciones, al final supervisar todo este proceso. Pareciera decir mucho de una universidad como la nuestra, que haya 3 mujeres, 2 hombres, ¿verdad? Que haya mayoría de mujeres aspirando al puesto de rectoría. Pudiéramos inferir o podríamos querer pensar que se trata de una mayor participación, de un protagonismo de la mujer en la vida nacional, que ojalá precisamente repercuta en elecciones municipales, que tendrá que conformarse también los aspirantes a las alcaldías y, por supuesto, ojalá, pues pensando a nivel de política nacional, de futuras candidatas presidenciales para las elecciones, ya que vayan todos los costarricenses. ¿Usted cómo lo ve? Sí, sin duda. Varias de las candidatas ahora en la campaña electoral de la UNED reiteraron de que cerca del 70% del funcionariado, o más bien de las estudiantes de la UNED, son mujeres. Nuestra propuesta educativa, nuestra metodología de distancia faculta precisamente eso, y es el origen de la UNED, llegar a donde está la gente y dar opciones y oportunidad de educación superior a distancia a la mayoría de la población. En ese sentido, la mujer, por ese doble rol de madre, de jefa de hogar, de lideresa comunal y su esfuerzo de ser profesional, pareciera que los resultados de matrícula, que el 70% sean mujeres, va muy a tono con la naturaleza y la esencia de la universidad. El tema lo han reivindicado las 3 compañeras en el sentido del lanzamiento de la candidatura. También observamos cómo en alguna medida a nivel local se dan orientando la pregunta a lo que usted le señala, cómo se vienen dando ciertos movimientos, especialmente en los partidos nuevos, los partidos cantonales que están surgiendo, de que las mujeres participen más activamente en la vida política. Esto, sin duda alguna, es el resultado de lo que en algún momento se consideró como innovador, que eran las llamadas acciones afirmativas, bueno, llamada aquella ley de igualdad real que permitió cuotas del 40%, permitió que la mujer empezara a posicionarse en espacios y la mayoría de ellas lo han hecho excelentemente. Y hoy vemos un parlamento en la Asamblea Legislativa con la proporción de mujeres más alta de su historia. Como usted lo señala también, las elecciones municipales tienen un desafío inmenso. Ya ahora no es solo la paridad vertical, sino la paridad horizontal en las listas de candidaturas. Tenemos que esperar entonces para ver qué sucede en el escenario local y en el escenario nacional, universitario, ver si la propuesta de las 3 compañeras de candidatas es la mejor recibida por la comunidad universitaria. Sin duda alguna, la apertura de espacios es algo que se evidencia con la conformación de esta papeleta. Ahora, don Vladimir, ¿qué papel puede jugar en los Catalina, en los primeros reportes de directores de centros universitarios? Hemos escuchado, o pareciera estar como factor común, el tema de la regionalización, es decir, la desconcentración de competencias, de recursos, de intereses, y ahí evidentemente confluye el interés municipal también, o sea, precisamente desconcentrar. ¿Qué papel puede jugar precisamente un instituto de formación y capacitación municipal en ese contexto de nuevas autoridades y precisamente el reclamo o la expectativa que hacen centros universitarios como los que hemos escuchado a Punta Arenas, hemos escuchado a Buenos Aires, pero bien podríamos creer que la misma expectativa que tienen otros centros universitarios fuera del Valle Central? Sin duda, el proceso de descentralización es un proceso que nace en el estado costarricense hace aproximadamente unos 20 años. Tenemos varios hitos: el Código Municipal del 98, que crea la figura de la alcaldía municipal, la ley de transferencia de competencias de la ley 8801 de inicio del 2004. Es un proceso progresivo. Lo que está de fondo, tanto en lo que está sucediendo a nivel nacional como el reclamo y las solicitudes de centros universitarios acá a nivel de la UNED, refiere a la necesidad de acercar los centros de decisión, de que la gente pueda ser sujeto y no objeto de los procesos de desarrollo, que tenga una participación más activa en la toma de decisiones que les afectan directamente, en acercar las soluciones, las solicitudes, las necesidades, las capacidades de respuesta, en el caso nuestro, al estudiantado, a la gente. El
que la oferta educativa esté más contextualizada de las realidades y las necesidades de cada una de las comunidades. Desde esa perspectiva, la UNED tiene una plataforma que no tiene ninguna otra universidad en Costa Rica, y me atrevo a decir casi que ninguna otra institución en Costa Rica. La presencia de 37 centros a lo largo y ancho del territorio nacional, algunos de ellos, o la gran mayoría de ellos, ubicados en las zonas de menor desarrollo regional, nos ofrece una potencialidad increíble para generar procesos de articulación entre y con las comunidades. Esta es una gran potencia que, sin duda alguna, la próxima rectoría deberá de echar a andar. Los procesos de territorialización de la oferta académica, el proceso de fortalecimiento de centros universitarios, el proceso de desconcentración de decisiones, en donde la gente, y en este caso los estudiantes y los directores de centros, sean más activos participantes en la toma de decisiones, tengan la posibilidad de implicarse con las comunidades. Es un reclamo, y algunos decimos que es el nuevo proceso evolutivo de la democracia. La democracia en el siglo XX todavía adolecía el problema de ciertos sesgos. Hasta mediados de siglo en nuestro país no le dimos la posibilidad a la mujer de votar, a los afrodescendientes, y aún más tardíamente a los pueblos originarios se les cortó esa posibilidad de tener la capacidad de tomar decisiones, de votar. Creo que el desafío del siglo XXI es que esa democracia, esos procesos decisorios estén más cerca de la gente, que la gente tenga la posibilidad de incidir más fuertemente o más definidamente en los aspectos o en las situaciones que le competen o que le afecten. Sin duda es toda una tendencia, y la UNED tiene una plataforma bastante fuerte en ese sentido. De hecho, hubo varias propuestas de las candidaturas a la alcaldía, a la rectoría, que pensaron en ese sentido, en cómo la universidad se desconcentraba y participaba más activamente de los procesos locales o comunitarios. Don Vladimir, ¿se sienten ustedes satisfechos de la oferta? No le voy a preguntar cuál de los cinco, ¿verdad? Evidentemente. Ajá. Pero sí, claro. Con la oferta, por lo menos, de lo que los aspirantes a la rectoría le dieron el papel a jugar al Instituto de Formación Municipal, ¿se sienten que se les consideró como un factor importante dentro de la vida institucional a este instituto, dentro de la oferta electoral de los cinco aspirantes de esta jornada electoral? Sin duda alguna, hay muchas de las temáticas que trabajamos del instituto, desde el instituto, que concurren con las propuestas de las diversas personas que estuvieron aspirando a la rectoría de la universidad. Hay al menos, identifico tres propuestas muy concretas. La mayoría de las candidaturas se refirieron a la necesidad de establecer una vicerrectoría de acción social y de extensión. En este sentido, nosotros desde el instituto promovemos el diálogo de saberes, nos implicamos en procesos de carácter territorial. Creemos que las respuestas y las soluciones están en los territorios, que la universidad únicamente es un catalizador de todas estas fuerzas locales. Creemos que con transparencia, con ética, desde algún punto de vista, con la capacidad de articular, las comunidades tendrán la posibilidad de salir adelante. Así que en las propuestas visibilizamos algunos puntos de concurrencia, ¿verdad? Por ejemplo, alguno de los candidatos habló de la necesidad del valor público, de rescatar el valor público de la universidad. Esto nos plantea en términos de una administración pública renovada, que olvida esa endogamia, deja de verse hacia el ombligo y habla de la rentabilidad social que le estamos dando como universidades públicas al resto de la ciudadanía costarricense. Alguna de las otras candidaturas habló también de la UNED humana en una nueva visión, una nueva perspectiva de llevar la UNED, de acercarla hacia la gente, y varios de ellos hablaron de los temas de acción social. Así que, entre líneas, efectivamente, estos planteamientos de acercar la universidad hacia la gente y para la gente, y de participar más activamente en los procesos territoriales a través de cada uno de nuestros centros universitarios, fueron temáticas que se plantearon por parte de las cinco candidaturas a la rectoría, en unas más, en otras menos. Porque también a esto hay que añadirle la celeridad que tuvimos en este proceso electoral. Nos enfrentamos a un proceso electoral muy sui generis. En menos de un mes se tuvieron que plantear propuestas, se tuvieron que atender N cantidad de debates. Entonces, esta celeridad obligó que las propuestas fueran más analizadas, más discutidas, más masticadas, por decirlo así. Pero sí, desde el instituto observamos algunas líneas de trabajo que nos satisfacen, porque es una tendencia global y nacional, particularmente, de la cual la UNED no está exenta.
Muchísimas gracias, Vladimir, por acompañarnos esta noche. Quedan prácticamente 48 minutos para el cierre de las urnas que se abrieron esta mañana a las 8 de la mañana. Para este momento, la última información del TEUNET es que el 93% del padrón electoral ha votado. 1.499 funcionarios en el padrón, 1.448 estudiantes. Y recuerden que la primicia de los resultados los vamos a tener aquí en Onda UNED. Si bien es cierto, la urna se cierra a las 8 de la noche y el conteo electrónico es más rápido, también el tribunal se tiene que dar a la tarea de contar los votos de los 75 estudiantes privados de libertad que votaron de manera tradicional. Podemos decir, vienen las urnas para acá, se cuentan, estudiantes del CAI de Limón, de San Sebastián, de Liberia, Cocorí, Pérez, Ledón, Mirilla, de muchos centros universitarios que tenemos en los diferentes centros penales del país. Valga decir, Catalina, que otro hito institucional, que es la cantidad de participación en las urnas, ¿verdad? Cuando en procesos nacionales muchísimas veces se lucha fortísimamente contra el abstencionismo, pues aquí prácticamente, ojalá lo que queda de esta jornada, para por lo menos para votar, falta la parte de los resultados, pues prácticamente casi la totalidad de la comunidad universitaria que podía hacerlo, votó. Ese es otro hito que se suma al tema de la cantidad de aspirantes, al tema del voto electrónico, en fin, son cosas importantes de liderazgo de nuestra institución. Ya nuestras compañeras corresponsales, Ángela Ramírez y Priscila Jiménez, estudiante de la Federación de Estudiantes, hicieron contacto con doña Lucía Barbosa del Centro Universitario de Palmares. Muy buenas noches, Lucía. Les recordamos a ustedes también que nos pueden llamar a través del 2527-2347. Ese es el teléfono de Onda UNED. También tomen nota el teléfono del TEUNED, 2527-2441. Estamos intentando restablecer comunicación con doña Lucía Barbosa. Importante esta comunicación para conocer el sentir, conocer el comportamiento electoral en esta jornada de miércoles. El balance general es que hubo muchísima votación, casi plena la votación de las personas que podían aspirar a poder participar en las urnas y poder elegir durante esta jornada. Y valga recordar, Catalina, que un 40% de los funcionarios del sector profesional eran los que podían votar también, un 30% de funcionarios del sector administrativo, así se compone, 15% de funcionarios o funcionarias, profesoras del régimen de jornada especial o tutores, y también un 5%, ya lo hemos escuchado, y fue muy masiva, ¿no?, la participación de los estudiantes que tenían un 5% dentro de la composición de las votaciones. Estudiantes que hayan ganado al menos 24 créditos en la UNED y que estén matriculados en el periodo académico en que se realice la elección o en el periodo académico anterior, en caso de que la elección se efectúe en periodo de vacaciones y que realicen el empadronamiento respectivo. También ya llegó aquí a nuestro set de transmisión el señor Olmar Boraños, que lo vamos a entrevistar. Creo que nuestra compañera Diana Bockenford le va a hacer la entrevista mientras establecemos la comunicación con Lucía Barbosa y ustedes participan a través de nuestro teléfono 2527-2347. Así que vamos a invitar a don Olmar a que pase aquí a nuestro set de entrevistas. Mientras tanto, cuenta regresiva, 7:16, estaríamos a 44 minutos, 4:50, para poder ya el cierre de las votaciones de esta jornada electoral que terminará con elegir, en el caso de que se llegue al porcentaje que sea necesario, si no, entre una semana tendríamos una segunda ronda para poder elegir al rector o rectora en esta jornada electoral, importante momento democrático de la vida institucional. De ahí vendrán no solamente quién será la mujer o el hombre que dirija los destinos de nuestra institución, también nombramientos de 4 vicerrectorías, Catalina, importantes también en las distintas áreas sustantivas que tenga la vida institucional de la UNED, tomando decisiones importantes. Hay expectativas de los sectores
de los centros universitarios, los hemos escuchado, hay esfuerzos por regionalizar, hay solicitudes de infraestructura, hay solicitudes también de participación de los estudiantes, y las hemos ido aquí describiendo en esta jornada electoral de miércoles. Y a propósito de los debates, Catalina, que usted mencionaba, recordar que la semana anterior, el martes 12, estuvimos en un debate organizado por Onda UNED, donde también los 5 aspirantes estuvieron aquí y pudieron defender sus propuestas, pudieron hacerse preguntas hasta entre ellos mismos también, para poder conocer mejor cuál es la propuesta para la comunidad universitaria. En breve iremos con nuestra compañera Diana para una entrevista también, y también restableceremos comunicación con Lucía Barbosa. Precisamente en nuestra entrevista con el profesor Olman Bolaños Ortiz, encargado de la carrera de Administración Educativa de la Escuela de Educación de la UNED, y nuestra compañera Diana Bokenfor va a estar realizando la entrevista. Entiendo que estamos tratando de hacer contacto con Lucía Barbosa, del Centro Universitario de Palmares. Buenas noches, Lucía. Buenas noches, compañeros, y a todos los oyentes de Onda UNED y compañeros de centros universitarios que estamos dando seguimiento a esta transmisión importante para todos nosotros, funcionarios de la universidad y estudiantes. ¿Qué tal se vive? Se ha vivido ya a pocos minutos de que se cierren las votaciones de esta jornada. Venga el momento esperado, la gran expectativa de los resultados a cargo del Tribunal de Elecciones. Pero, ¿qué nos puede contar respecto a esta jornada que ya inició a las 8 de la mañana y ya le quedará 41 minutos para conocer por parte del TUNET los resultados oficiales? Sí, muy motivados, ¿verdad?, de tener una persona candidata que nos dirija, especialmente a los centros universitarios. Hay muchos sueños, ¿verdad?, y que se cumplan todas las propuestas de los 5 candidatos a rectoría. Si hemos estado dando seguimiento desde temprano a los estudiantes, que son los que tal vez requieren más orientación, pero sí hemos detectado en varias circunstancias los problemas para el ingreso de los muchachos a sus credenciales. Tal vez se presentaron problemas de contraseñas, de usuarios, que ahí el tribunal nos aclaró en horas de la mañana que pudiéramos orientar, pero sí, ahorita a las 4 de la tarde dimos seguimiento otra vez a los muchachos y algunos estaban presentando aún problemas y algunos con desconocimiento, que eso nos tenía preocupados, a pesar de que se les envió correo electrónico a las direcciones citadas en el sistema. Vimos una notoria ahí de un desfase, tal vez tendríamos que motivar, ¿verdad?, para las próximas elecciones, ver cómo podemos mejorar ese proceso. Pero sí tuvimos que asesorar a los muchachos porque no sabían ingresar al correo del Office 365, que eso fue lo que notamos. ¿Cuál es la expectativa, Lucía, de Palmares, de este centro universitario, para quien resulte electo, con independencia quien lo sea, en esta jornada electoral? Y es el cambio, ¿verdad? Nosotros necesitamos como universidad cambiar, especialmente ese acercamiento de la academia con los centros universitarios, que todo, al menos hablo como centro universitario, ¿verdad?, porque todo está muy focalizado. Las capacitaciones, el tema de seguimiento del estudiante, que es un tema que nos preocupa en temas de trabajo finales de graduación, cómo estamos perdiendo los estudiantes en la recta final, ¿verdad?, en graduaciones, y eso es un seguimiento que tenemos que trabajar en conjunto, la academia con los centros universitarios, y totalmente el tema de desconcentración, que es muy importante para nosotros. Para nosotros poder actuar en las comunidades y poder impactar a los estudiantes de una forma más ágil. Ocupamos una universidad más eficiente.
Doña Lucía Barbosa, ella es del Centro Universitario de Palmares, cuando estamos a 38 minutos de que se produzca el cierre ya de las votaciones y podremos empezar a conocer, a esperar el resultado oficial por parte del TUNED. Catalina, tenemos mucho más en esta transmisión extraordinaria de Onda UNED de la elección de nuestro rector o rectora. Sí, gracias por continuar en sintonía y vamos ahora sí a dar paso a la entrevista con el profesor Olman Bolaños Ortiz, por parte de nuestra compañera Diana Bockenfort, y les recordamos nuestro teléfono 2527-2347 aquí en las instalaciones de la UNED Central. Bien, muchísimas gracias, Catalina, y continuamos aquí en la UNED, en la sede de Sabanilla. Estamos entrevistando hoy al profesor Olman Bolaños. Él es el encargado de la carrera de Administración Educativa de la Escuela de Educación de la UNED. Profesor, ¿cómo buenas ha noches, visto esta jornada? Buenas noches a la comunidad universitaria en general. Yo creo que estamos en una coyuntura única en la universidad, atípica, si se quiere ver así, por la salida del rector, pero atípica también en términos de la realidad política de nuestro país. Es decir, esta elección no solo hay que verla en el ambiente interno, sino que hay que entenderla también de lo que está pasando en nuestro país, un escenario de luchas políticas y sociales acumulado en los últimos 4 años, un déficit fiscal creciente, la deuda externa de este país que sobrepasa el 40% del presupuesto del PIB en nuestro país, un gobierno del PAC, para aquellos que defienden el progresismo, ahora creen que el PAC ha sido progresivo, es el gobierno más efectivo en términos de reformas. Solo mencionar la reforma al IBM, la reforma en las convenciones colectivas, incluida la Universidad de Costa Rica, que fue a la baja. Entonces, la elección de esta rectoría hay que verla en el contexto nacional, no podemos aislarla, para nada. Ese es el escenario que tenemos que ver. Si preguntamos por un tema electoral, yo creo que en un mes ha sido mucho el debate, ha sido mucha la reflexión que se ha dado al interno de la universidad. Creo que ha sido una discusión muy endogámica, una discusión que no ha vinculado la parte externa, la parte política y económica nacional. Nos hemos centrado mucho en la realidad de la universidad, de la UNED. Pero creo que también hay que contextualizar esa realidad de país para entender un poco cuál es el destino de la universidad, sobre todo en términos presupuestarios. Yo diría que ese es el clima, ¿verdad? En ese escenario es que tenemos que ver la realidad de la elección de la rectoría. Y en otro término también con respecto a CONARE. Es decir, estamos en una coyuntura. Recordemos que del 2016 para acá el presupuesto del FED se negocia de manera anual. Desde 1988 y desde los años 70 que se crea la comisión de enlace de CONARE, el presupuesto, el FED se venía reconociendo, se venía negociando de manera quinquenal. Teníamos más estabilidad a nivel de universidades públicas en la negociación del FED. Entonces, desde el 2016 para acá tenemos una inestabilidad con el presupuesto, que eso genera una incertidumbre. Me parece que en toda la discusión política, todos los candidatos tocaron esa temática. Y creo que es un punto delicado y tiene que ver con el futuro de la universidad que recibe menos presupuesto del FES y de la universidad que proporcionalmente ha crecido también en mayor atención a estudiantes a nivel del país. Yo creo que ese es el escenario. Más allá del proceso electoral y democrático, es necesario que contextualicemos esa realidad política y social del país. Muy bien, muchísimas gracias y muy atinado, porque justamente eso es lo que vamos a hablar a continuación. Así que mi primera pregunta sería, ¿cuáles son las tendencias en América Latina en el contexto de educación superior en general? Ok, yo creo que es importante que pongamos sobre la balanza la reforma del Estado. Desde los años 90 en América Latina hemos venido un proceso de reforma del Estado, de reducción del gasto público y de reducción del gasto a nivel de las universidades públicas en América Latina, combinado también con un cambio en el modelo de la universidad. Nosotros tenemos que entender lo que estamos viviendo en nuestro país, las universidades públicas, es parte de ese contexto. Sí quisiera mencionar algunos aspectos importantes en ese sentido, ¿verdad? Uno, hay un proceso acelerado de mercantilización de conocimiento, y eso es cambiar el objetivo de las universidades en sus áreas sustanciales: investigación, docencia, acción social. Segundo, estamos transitando, y aquí que la universidad en esto pues se prestigia, yo hago parte también de una carrera acreditada, en términos de evaluación y de eficiencia, pero estamos poniendo más esos dos aspectos de la calidad, la evaluación y la eficiencia, que el verdadero rol que tienen las universidades públicas. Trabajo por resultados.
Diversificación de las fuentes de financiamiento, que esa es una presión que está discutiéndose en nuestro país. ¿Cómo obtenemos presupuesto y recursos más allá de lo que el FES nos está dando a nosotros? Esa es la tendencia que hemos visto y que se ha venido marcando en América Latina. Y en esto quiero señalar una pregunta que le hizo el Banco Mundial, precisamente. Lamentablemente, mucho de la infraestructura que nuestra universidad construyó se hizo con deuda del Banco Mundial. El Banco Mundial desde los 90 se viene preguntando cuán productiva es la educación superior en América Latina. Esa pregunta es la que se está haciendo y están haciendo los diputados en la Asamblea Legislativa en este momento, es la que está haciendo la OCDE, en la que Costa Rica está en tránsito a ingresar. Ese es el escenario de reformas y transformación en educación pública a nivel de América Latina. Es la misma discusión que tenemos en nuestro país. Cuando vimos a un diputado como Carlos Manuel Benavides en la Asamblea Legislativa o cualquier otro diputado de la fracción, de cualquier fracción política, lo que se están planteando es cómo se utiliza el presupuesto de las universidades públicas, qué eficiencia tienen los recursos de las universidades públicas. Es el mismo discurso de las políticas de reforma a nivel de América Latina. Y el ejemplo más claro que tenemos es el caso de Chile. Es el modelo al que no queremos migrar, donde la educación no es democrática y no hay acceso. Entonces, ese es el escenario que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué es importante que entendamos ese escenario? Sea quien sea el futuro o futura rectora de la universidad, tiene que defender un modelo social de universidad pública, una universidad democrática, no plegarnos a esa política. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Desde dónde lo puede hacer? Uno de los candidatos, cuyo nombre no voy a mencionar, en algún momento planteó salir de CONARE. Imposible, ¿verdad? Hay que buscar los mecanismos para que la universidad siga teniendo insistencia y presencia social, porque no es solo los medios de prensa de la burguesía de este país, no solo el empresariado, no son solo los diputados, es cualquier ciudadano en la calle que pregunta cuál es el rol social de las universidades de este país. Las universidades tenemos que tener presencia y saber explicar que nuestro rol es la generación de conocimiento, de movilidad social y de movilidad cultural, y que eso no se está entendiendo en esta coyuntura. Ok, muy bien. Hablemos del FES, que lo ha mencionado anteriormente, el Fondo Especial para la Educación Superior. ¿Cómo se ve afectada la UNED y cómo visualiza usted el escenario de la educación superior a partir de la reforma fiscal que rige desde el 4 de diciembre del 2018? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el FES, que se negocia a mediados del año pasado, ¿verdad?, antes de la reforma fiscal, ya hay un acuerdo de negociación previa entre CONARE y el gobierno, concretamente entre los ministros de Planificación, el ministro de Educación y el viceministro de Hacienda. Lo primero que tenemos que señalar es que este es el FES más bajo en los últimos 5 años. Nosotros en el 2015 el crecimiento del FES fue casi 14% para pasar para este año 2019 solo un crecimiento de un 3%. Ese es el primer escenario que el rector o rectora de esta universidad va a tener que enfrentar, con un retroceso en el ingreso para las universidades públicas. Ese es un escenario negativo. Pasamos de tener un crecimiento sostenido en el FES a una reducción sistemática del mismo en estos años. Nuevamente, insisto, eso no obedece simplemente a una mala negociación de CONARE, obedece a la crisis del país en términos de déficit fiscal, a la política económica del gobierno y, por supuesto, al tema de la deuda. Y, por supuesto, también hay que señalarlo así, hay un ataque sistemático contra las universidades públicas en este país. En ese escenario de reducción del FES, yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos en la negociación es ¿por qué no volver como universidades públicas, como CONARE, a lo que la Constitución Política en el artículo 78 y 85 dice que debe garantizarse el presupuesto para el funcionamiento de la educación superior, pero con una negociación quinquenal, de manera que exista estabilidad en el presupuesto para las universidades públicas? Esa es una tarea que tiene que tener CONARE, es una tarea que tiene que tener el nuevo rector, llegar a posicionar nuevamente a las universidades en ese sentido. El otro tema con el FES, que ha sido todo un debate a nivel político, que le ha costado también muchas críticas a las universidades públicas, es que ese 3% de crecimiento se toma como parte del presupuesto del MEP, del superávit que tiene el Ministerio de Educación Pública. Entonces, ha habido un cuestionamiento, esos 14 mil millones de colones, que las universidades públicas, eso es lo que nos anuncia la prensa, nos dice la burguesía, nos dicen los diputados en la Asamblea Legislativa, le estamos quitando al Ministerio de Educación Pública. Y eso ha generado una serie de discusiones, entre ellas que, primero,
deberíamos priorizar la educación primaria y secundaria y no las universidades públicas. Segundo, que ese presupuesto que nosotros estamos utilizando del FED se va en masa salarial, lo que es errado. Aquí hubo una discusión importante que el 90% del FED se va en pago de salarios. No es cierto. Es importante que la gente entienda una cosa. Si nosotros vemos acción social, investigación y docencia, si sumamos esos presupuestos no suman el 60% del FES. Pero si nosotros sumamos la inversión en infraestructura y otras cosas como parte de ese desarrollo de las universidades, por supuesto que vamos a tener un crecimiento del FES muy alto y se justifica, los medios de prensa indican que es utilizado en salarios. No es cierto. Entonces, hay una serie de tareas que tienen que tener el nuevo rector y la nueva rectora frente a ese escenario de las universidades públicas. Uno, defender la base constitucional. No es cierto que esta comisión que se está fundando en la Asamblea Legislativa para evaluar el uso del FES tengamos que validarla. No es procedimental en términos constitucionales y políticos a nivel del país. Y segundo, CONARE tiene que reposicionarse en esa negociación del FES y defender lo que hacen las universidades desde los resultados que hemos venido dando. Yo creo que esos son dos datos globales con respecto a la negociación del FES. Lamentablemente, la coyuntura política y económica lleva a una negociación donde hay mucha presión política y las universidades nos hemos visto afectadas en ese sentido. Bien, muchísimas gracias. No sé si tiene algún mensaje final ya para ir cerrando la entrevista. Bueno, yo creo que el mensaje general es que la universidad pública y concretamente la universidad estatal a distancia tiene un escenario enorme para trascender a nivel de país. Yo quiero dar un dato: en nuestro país tenemos casi 1 millón de personas con primaria y secundaria incompleta, adultos, trabajadores. Esa es la población meta de la universidad estatal a distancia. Creo que la coyuntura electoral impide discutir un poco el escenario de trabajo que tiene la universidad. Nos centramos mucho en la discusión interna y lo que esperamos muchos a nivel de nuestras diferentes unidades académicas o administrativas. Tenemos que pensar en cómo la universidad estatal a distancia puede incidir en esa realidad social y sobre todo desde el modelo de educación a distancia y las ventajas que tiene la universidad, que es la universidad que garantiza la presencia a nivel de todas las regiones del país e incluso en las regiones de menor desarrollo. El mensaje es ese, que la discusión no acaba en la coyuntura electoral. La discusión tiene que seguir avanzando para definir ese modelo de universidad pública a distancia y que atienda a esa población excluida en nuestro país. Bien, muchísimas gracias y continuamos con algunas preguntas. Así es, Diana. Le voy a transmitir al señor Olman Bolaños, a quien le damos personalmente las buenas noches, a don Olman Bolaños, encargado, repetimos, de la carrera de Administración Educativa de la Escuela de Educación de la UNED. Don Olman, le transmito una consulta que nos hacen en nuestras redes sociales. Es a propósito del anuncio que hizo hoy el Ministerio de Educación Pública de la eliminación de las pruebas de bachillerato para dar paso a unas que ha denominado las pruebas nacionales FARO, ¿no? Nos dice esta persona que posiblemente eso, uno de los efectos inmediatos que va a producirse es que nadie pierda lo que viene siendo hasta ahora el tapón del bachillerato. Nos dice, si nadie pierde las pruebas de bachillerato, eso va a provocar, no este año, porque todavía este año, en el 2019, se van a aplicar las pruebas de bachillerato, pero sí que en los siguientes años todos los estudiantes de secundaria van a ir, porque no han perdido la prueba, va a ir a presionar a buscar un cupo dentro de las universidades. Obviamente lo buscará en primer término en las universidades públicas y si no, pues un préstamo o alguna fórmula que le permita estudiar en una universidad privada. Dice, ¿de qué forma debiera pronunciarse las universidades públicas? ¿Puede sacarle provecho a eso para insistir en la necesidad de mayor cantidad de recursos las universidades públicas porque van a tener que satisfacer más estudiantes que quieran ingresar a sus aulas? ¿O bien de qué forma debiera leer ese movimiento que ha hecho el Ministerio de Educación Pública y en procura de qué? O más bien decir que deme más recursos porque van a tener más estudiantes presionando por ingresar a partir de esta decisión que hoy recién anunció el Ministerio de Educación Pública. Un segundito porque tenemos una consulta de un estudiante, Margarita Calderón, nos pide el teléfono del TUNED porque está teniendo problemas para votar y son pocos minutos que nos quedan, así que 25-27-24-41 o puede escribir a teunet@unet.ac.cr. Los compañeros están aquí cerca respondiendo de manera expedita, así que Margarita, te instamos a llamar. Y ahora 24 minutos, ya estamos para el cierre. Don Olman. Bueno, ahí
es un tema que nos saca completamente de la realidad de la coyuntura electoral, ¿verdad? El anuncio que hace el Ministerio de Educación Pública, creo que ahí, yo lo estuve leyendo hoy, en primera instancia hay que leer que esta transformación no es que se elimine la prueba de bachillerato. Si uno lee de manera inicial, incipiente, la nueva política es una prueba de bachillerato que cambia su nombre, ¿verdad? A FARO, ¿verdad? Que es una prueba, no recuerdo bien la sigla ahorita, ¿verdad? Pero es una prueba que se va a aplicar en décimo año y en undécimo año. Sigue teniendo un valor de 40%. No está claro todavía si eso solo va a medir competencias o conocimientos básicos. También volvemos a las pruebas en quinto grado, en primaria, que también se establecen como pruebas diagnóstico. Y esas pruebas en sexto grado van a permitir hacer cambios curriculares en el proceso pedagógico, etc. El tema es, ¿pruebas o no pruebas de bachillerato? ¿Qué capacidad tienen las universidades públicas para recibir más estudiantes? Todas las universidades públicas, en términos de docentes, de capacidad de becas, de capacidad de instalaciones, pensando en otras universidades, no en la universidad estatal a distancia, es limitada. Es decir, si no crece el presupuesto, es un asunto material. Si no hay más presupuesto, no podemos contratar más docentes, no podemos desarrollar la producción de materiales didácticos, de mediaciones en educación, etcétera. Es un tema que tiene que haber crecimiento en el presupuesto, pero hemos tenido una reducción de presupuesto. En ese escenario de reducción de presupuesto, las posibilidades son menores. Y aquí se cruza con otro tema. ¿Cómo hacemos de la educación superior pública, gratuita, democrática y sin restricciones? Hay un tema de discusión acá que pasa también por el Consejo Superior de Educación en nuestro país, donde hay presencia de las universidades privadas. Porque hay un negocio en este país que se llama educación privada. Y las universidades públicas, a nivel de reforma del Estado, a nivel de cambios, tenemos que garantizar que verdaderamente haya apertura del acceso a la educación superior. Recordemos que hay pruebas de ingreso a las universidades. Tendríamos que eliminar eso. Para contextualizar a la persona que hace la pregunta, ¿verdad? No es simplemente que va a haber más gente demandando espacio, sino que las universidades tenemos que hacer también cambios administrativos, cambio en el ingreso académico, cambio en el funcionamiento y cambio incluso en términos del presupuesto que requerimos. Ojalá las universidades públicas más bien pudiéramos recibir a todos esos chicos y chicas que vienen de colegios públicos de zonas rurales, de colegios nocturnos, y que las universidades les demos la posibilidad de hacerlo. Pero es un tema de discusión presupuestaria, es un tema también de política educativa a nivel de país que pasa por el Consejo Superior de Educación, y es un tema también de transformaciones administrativas y académicas a nivel de las universidades. Recordemos que la educación pública superior en este país no es abierta, no es universal, es restrictiva. Son muy pocos las y los estudiantes que ingresan a la misma. Muchísimas gracias, don Olman Bolaños Ortiz. Y como él mismo lo indica, Catalina, se abre todo un abanico de alternativas. Ahora, con esta decisión del MEP y a nivel interno de las universidades públicas. Más de 90 personas en sintonía en este momento, 800 personas alcanzadas a través del Facebook, 240 hits en la página de ondaunet.com. Y ya tenemos desde Orotina a Fanny Villalobos en la línea para que conversemos un poco. Gracias, Olman. Muchísimas gracias. Doña Fanny, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se vivió la jornada electoral que está próxima, al menos en la parte de votación? Le quedan 20 minutos, ya estamos en cuenta regresiva y a esperar respetuosamente los resultados, obviamente que el TUNET emita. Pero ¿qué tal? ¿Qué nos cuenta esa jornada a lo largo de este miércoles? Todo estuvo en calma. Sí estuvimos recibiendo llamadas de estudiantes porque no podían emitir su voto debido a que había un problema ahí con el entorno estudiantil. Entonces ahí se les asesoró a ellos, algunos porque no sabían cómo ingresar a la plataforma para hacer su voto. Entonces se les estuvo asesorando vía telefónica. No tuvimos ningún alumno presencial haciendo su voto. Igual con los funcionarios, incluso hubo una funcionaria de oficinas centrales que iba para una gira y pasó a nuestro centro a ejercer su voto. ¿Y qué tal Orotina? ¿Cuáles son las expectativas para quien resulte electo por parte de la comunidad herediana en esta jornada, quien resulte ganador? ¿Qué expectativas, qué solicitudes y qué tal siente que se vio representado Orotina dentro de la oferta de los 5 aspirantes, repetimos, 3 mujeres, 2 hombres en esta votación? Bueno, nosotros principalmente porque tenemos ya 11 años de tener un lote que nos donaron
y no ha sido factible que nos construyan el centro universitario. Entonces, nuestra solicitud ante eso, ante los candidatos que llegaron, principalmente fue lo de la construcción, porque actualmente alquilamos un edificio donde está la terminal de buses y no es como el lugar más recomendado, ¿verdad?, para que los estudiantes lleguen ahí a recibir sus tutorías y a realizar examen. Aparte de eso, también lo que es los funcionarios, digamos, tenemos una funcionaria un cuarto de tiempo y no hemos logrado que a ella le aumenten la jornada. Entonces, también esa es otra solicitud que hicimos a los candidatos cuando llegaron al CEU. Bueno, esa es parte de cuál ha sido el sentir de Fanny Villalobos en el Centro Universitario de Orotina, un centro universitario siempre importante, Catalina, que manifiesta, y hay algunos patrones, ¿no?, de las expectativas que los distintos centros universitarios tenían para esta nueva jornada electoral de rectoría. Así es, y cubriendo a lo largo y ancho de este país y también con sintonía de personas que se encuentran fuera del país, le vamos a dar el pase a nuestra compañera Diana Bokenford, que va a entrevistar a Lúcida Guevara del Tribunal Electoral. A ver qué datos nuevos tenemos. Estamos a 17 minutos. Exactamente, del cierre de las urnas. Así que si alguien nos está escuchando, por favor, le recordamos que si no ha hecho ejercicio de este derecho democrático fundamental como representante de la comunidad unediana, se acerque a su computadora o a su teléfono, busque el correo que el TEUNET ha mandado con sus credenciales. Muchas veces hay que generar una nueva contraseña para poder votar, pero no es un proceso difícil, es sencillo. Se escoge con una X el candidato, se valida la votación y listo. Cada persona que realiza su voto recibe un correo electrónico de confirmación del voto. Así menos que, de un minuto, ¿no, Catalina, para poder ejercer el voto? Sí, rapidísimo, sencillo, desde cualquier lugar. Hemos recibido reportes de funcionarios que están, por ejemplo, en sus espacios recreativos, votando desde gimnasios, votando desde su casa con familia, votando desde el automóvil. Esto es maravilloso. La UNED está innovando. La tecnología al alcance de todos y todas. Adelante, Diana. Bien, muchísimas gracias, Catalina, Danilo. Estoy aquí con Lúcida Guevara, ella es el representante del Tribunal de Elecciones, el Tribunal Electoral, y vamos a conversar justamente de cómo se ha vivido esta jornada hoy, cómo la ha sentido. Pues desde el Tribunal Electoral estamos demasiado contentos, realmente estamos viviendo una verdadera fiesta electoral. Estamos satisfechos hasta el momento de la cantidad de votantes que hemos obtenido. De un total de 2.866 personas han emitido su voto, un 93.8% en el caso de los funcionarios y un 47.76% en el caso de los estudiantes. Eso nos está dando una legitimación de que realmente la votación a través del voto electrónico ha sido exitosa, satisfactoria para todas las personas en los diferentes lugares en que se han encontrado y también brindándole la posibilidad de poder emitir su voto sin problema alguno. ¿Cómo han visto estas elecciones con respecto a otras anteriores, digamos, en cuanto a participación estudiantil y tanto de funcionarios también? Hemos notado en el caso de los estudiantes que realmente incrementó la cantidad de votantes. La vez anterior tuvimos casi la mitad de lo que estamos obteniendo en este momento. Y de igual forma, la participación de los funcionarios pues también ha sido realmente significativa. Eso nos está, una vez más, repito, verificando y comprobando que la votación a través del voto electrónico ha sido realmente un factor determinante para lograr los resultados que en este momento estamos obteniendo y, por ende, esperamos que realmente haya un candidato electo, una candidata electa en este proceso electoral. Doña Lúcida, ¿cuál considera que fue ese cambio que hizo que para estas elecciones hubiera más participación? Definitivamente la votación electrónica ha sido un verdadero factor
Eso les ha permitido a las diferentes personas que en los diferentes lugares donde se encuentren puedan tener la posibilidad de emitir ese voto y que no tengan problema alguno. En el caso de aquellos que no lograron accesar a su correo electrónico, pues estuvimos nosotros como TUNE brindándoles el apoyo desde la oficina y permitiéndoles el acceso al mismo. ¿Todavía las personas tienen oportunidad para votar? Estamos escasamente a 13 minutos, de que emitan su voto. Esperamos que ya cerrar las votaciones a las 8 de la noche, como se tiene previsto, y poder dar los resultados de los mismos más o menos en un transcurso de una hora después. Bien, doña Lúcida, otra consulta. ¿Cuál es el porcentaje con el que uno de los candidatos llegará a ser rector? El porcentaje debe ser de un 40%. En caso de que no se obtuviera ese término porcentual, pues tendríamos que irnos a una segunda ronda, que esperamos que no sea así, pero si en caso que eso ocurriera, sería de hoy en 8 días, a la misma hora, con un mismo padrón electoral y con los mismos requisitos que hemos participado en esta primera ronda. Bien, doña Lucía, ¿algún mensaje final para las personas que nos están viendo, nos están escuchando y que aún no se han animado a votar? Bueno, pues decirles que es una fiesta democrática, que tenemos que hacer uso de ese derecho y de ese deber que tenemos como funcionarios y también como ciudadanos de este país. Es un beneficio que se está logrando y que en este momento está haciendo la posibilidad de que todos, sin ningún problema alguno, podamos emitir nuestro voto como un derecho y un deber que tenemos como ciudadanos. En este momento el país atraviesa una situación bastante latente que nos tiene a todos activos y que de una u otra forma, una manera de mostrar de que queremos que las cosas cambien es realmente haciendo valer el derecho al voto. Y en este momento el TUNED, la institucionalidad, está permitiendo que eso sea posible. Muy bien, muchísimas gracias. Mi compañero Danilo Chávez tiene una consulta para usted. Sí, doña Lucía, a nivel interno, ¿cómo vive el TUNED precisamente que haya otras organizaciones que ya apliquen el voto electrónico? Hace poco inclusive lo vimos en el Colegio de Periodistas, ya el voto electrónico, otras universidades lo han aplicado y ya la Universidad Estatal a Distancia tiene recorrido en ese Así sentido, es, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo ven esa que también sea el TUNED un promotor, un germen de ese cambio tecnológico que va muy acorde con nuestra vida institucional, ¿no? Que es la educación virtual y todo esto a distancia? Así es, efectivamente, nosotros estamos siendo en este momento un referente importante para otras instituciones que han querido replicar esta experiencia. Para nosotros, por ejemplo, hoy tuvimos la visita de funcionarios de la UNA, queriendo aprender un poco este proceso electoral a través del voto electrónico. Eso de una u otra forma nos está poniendo a la vanguardia de un proceso que es automatizado, que facilita todo un proceso de participación y que es una participación activa, la que se logra en función de que facilita muchas de las condiciones. Estamos hablando de centros universitarios que tienen condiciones de acceso imposible, pero sin embargo a través de la votación electrónica logramos que esos estudiantes y esos funcionarios puedan emitir su voto sin problema alguno, y eso de una u otra forma nos da un valor agregado desde el Tribunal Electoral de la UNED en función de llevar la vanguardia de un proceso que parecía imposible, pero que ahora estamos diciendo se hizo realidad. Bueno, muchísimas gracias. Es la voz del Tribunal de Elecciones Internas aquí de nuestra institución, cuando ya quedan, Catalina, 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos para el cierre de las urnas, y efectivamente esa es la segunda ocasión en la que implementamos el voto electrónico, porque en el 2017, para la elección de concejales, fue la primera vez. Así que estos porcentajes de participación hablan también de una comodidad con la herramienta, una cercanía. Ya hemos tenido 2 veces esta experiencia y tanto que lo pide el ambiente también, ¿verdad? En esta ocasión. Tanto que lo pide el ambiente, no hacer gastos innecesarios y que todo, ¿cómo dice eso? Piense si va a imprimir, si va a votar un documento, un papel, piense en cuántos los árboles que está ahorrando, y el voto electrónico, como se hace aquí en nuestra institución, contribuye en esa dirección. Así es, y les invitamos a presentar sus consultas, llamarnos a través del 2527-2347. Ya hemos alcanzado más de 900 personas a partir de nuestro sitio del Facebook. Tenemos una llamada desde otro centro Doña universitario. Doña Leticia Monge está con nosotros de Monteverde. Monteverde. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Monteverde? Aquí todos presentes con mucha expectativa y mucha ilusión.
9 minutos. Sí. ¿Alguien por allí haciendo trámite todavía a esta hora para votar? No, ya en este momento ya se concluyó. En Monteverde participábamos 3 funcionarios en la votación, que desde muy temprano ejercimos el derecho al voto, y los estudiantes en el transcurso del día los estuvimos contactando para recordarles la importancia del proceso y para recordarles que es muy, muy importante que los estudiantes conozcan los procesos de la universidad y se involucren en elecciones tan importantes como es elegir el nuevo rector que va a liderar nuestra universidad durante los próximos 5 años. Entonces, realmente un proceso tranquilo y con un poquito menos de euforia que las votaciones presenciales, ¿verdad? Al ser en línea, no está tan presente la persona, entonces no tenemos tanta expectativa, ¿verdad? Pero aún así, muy contentos. Doña Leticia, interesante lo que usted menciona de la participación de estudiantes. Hemos visto esa constante, ¿no, Catalina? En los distintos centros universitarios, los datos que ya el TUNED nos ha ofrecido. Lejos de eso de que algunas veces se pudiera pensar que el estudiante es pasivo y que no participa, todo lo contrario, en las votaciones, no solo por el porcentaje que tiene ya por estatuto que puede elegir y ser decisivo, sino también por mutua convicción, por mutua decisión, voluntad, participa y ya ha votado. Usted lo señala en el caso de Monteverde. Sí, es muy importante que los estudiantes se involucren en estos procesos. Yo creo que es el futuro no solamente de la universidad, sino de cualquier persona que quiera aspirar a la educación a distancia, ¿verdad? Entonces, desde los centros universitarios tratamos de que los estudiantes realmente tengan conciencia de la importancia y se acerquen más a todos los procesos universitarios. Estamos conversando con Leticia Monjelles del CEU Catalina de Monteverde, cuando estamos 7 minutos. Ella es la administradora del Centro Universitario de Monteverde. Monteverde. Muy interesante. Y votaron muy temprano. Sí, eso llama la atención, que hemos alcanzado el 93,8%, pero altísimo. La misma cifra se mantiene desde las 6 que abrimos esta transmisión. Es decir, la mayoría de las personas se acercaron a votar lo más temprano posible, ¿verdad? Y no dejaron para última hora este proceso de votación. Respecto del acceso, doña Leticia, de los estudiantes a la conectividad en Internet, ¿tuvieron ustedes que darle servicio a estudiantes para que usaran computadoras en el centro universitario para ejercer el voto? ¿O en general la población estudiantil logró resolver por sus propios medios desde dónde votar? Sí, realmente no tuvimos ningún estudiante en el centro universitario. Lo que se colaboró fue con consultas. Si a algunos se les dificultaba ingresar el número de cédula, ¿verdad? Que si llevaba 0 al principio o si no llevaba, o cómo ingresar las credenciales. Pero realmente el sistema es muy ágil, muy fácil, y la mayoría desde su celular lo realizaron. Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Leticia, por hacer contacto con nosotros. Uno de los 36 centros universitarios, quisiéramos tener horas de transmisión para poder escuchar las experiencias y perspectivas de cada centro, pero bueno, muy representativo Monteverde, y muchas gracias por llamarnos. Importante agradecerles indiscutiblemente a Leticia Monje del CEU de Monteverde, y decirles, Catalina, que siempre cuando empiezan los resultados es importante tener el análisis, y qué mejor que los compañeros de Ciencias Políticas, y por eso estará doña Argentina Artavia, quien ha venido siguiendo también este proceso electoral que se ha ido calentando con los días hasta haber desembocado hoy en esta elección. Eso podría ser, dependiendo si hay un 40% en favor de alguno de los aspirantes, pero doña Argentina Artavia en breve se estará incorporando a esta transmisión de Onda UNED de esta jornada electoral, elección 2019, de quien estará al frente de la institución como rector por los próximos 5 años. Y ya lo han dicho don Olman, Catalina, con grandes retos a nivel institucional. Hay todo un entorno
por lo menos que nos pone como institución pública a enfrentarlo, a enfrentar con los mejores argumentos como universidad pública que podamos ostentar, exhibir, tanto en materia de investigación, en materia de docencia, como en materia también de acción social. 4 minutos para el cierre de las urnas electrónicas. Conversemos de quiénes han sido rectores en esta universidad. El primer rector que tuvo la UNED fue Francisco Antonio Pacheco, nombrado por la Junta Universitaria en la primera sesión de su acta número 1. Este primer rector de la UNED fue rector del 9 de abril de 1977 hasta el 2 de septiembre de 1981. El fin de su periodo se constató, digamos, en las actas de la Junta Universitaria, y es importante recordar esto, sobre todo para hacer el recorrido y hablar de que esta elección a la que estamos asistiendo en este momento es atípica, porque se da justamente casi un año antes de que se le venza el periodo al ex rector Luis Guillermo Carpio Malabasi, quien se acoge a la pensión, por lo que se nombra un rector adjunto. Continuamos con don Chester Zelaya. Don Chester Zelaya Goodman, él fue nombrado por la Junta Universitaria, según lo indica el acta número 312, a partir del 3 de septiembre de 1981 y estuvo en ese cargo hasta el 27 de mayo de 1986. Este nombramiento no tiene determinado explícitamente el periodo por el que fue nombrado el doctor Zelaya y se constató en las actas de la Junta Universitaria, pero él fue luego de don Francisco Antonio Pacheco, recordemos, ministro de Educación Pública, le siguió don Chester Zelaya Goodman. Después de don Chester le siguió Celedonio Ramírez. Su primer periodo, electo por la Asamblea Universitaria y declarado como rector por el Tribunal Electoral en la sesión número 12086, fue nombrado desde el 28 de mayo de 1986 hasta el 27 de mayo de 1991. Después tuvo un periodo interino, nombrado como rector interino por la Asamblea Universitaria a partir del 28 de mayo de 1991 y estuvo en esa condición hasta el 9 de noviembre de 1994. Posteriormente tuvo un tercer periodo. El señor Celedonio Ramírez tuvo un tercer periodo al frente de la institución y fue electo por la Asamblea Universitaria Plebiscitaria, declarado rector de la Universidad Estatal a Distancia por el Tribunal Electoral Universitario en la sesión 405-94. ¿Desde qué periodo? Desde el 10 de noviembre de 1994 hasta el 9 de noviembre de 1999. Posteriormente, el señor Rodrigo Arias Camacho fue electo por la Asamblea Universitaria Plebiscitaria y declarado como rector de la Universidad Estatal a Distancia, también por el Tribunal Electoral, en la sesión 559-99. Su primer periodo del 10 de noviembre de 1999 y hasta en noviembre del 2009. Y lo decía usted también, don Luis Guillermo Carpio, el diputado, el último rector que hemos tenido en la institución, está al frente en este momento don Carlos Montoya, pero con periodo comprendido por don Luis Guillermo Carpio Malabasi, electo por la Asamblea. Se cierran las urnas en este momento, son las 8 de la noche. Ahora sí. Continuamos y ahora esperamos resultados ansiosos como ustedes. La audiencia ha subido significativamente. Sabemos que de aquí hasta que tengamos el resultado, Onda UNED les va a estar acompañando. El señor Carpio Malabasi fue declarado rector de la Universidad Estatal a Distancia por el Tribunal Electoral Universitario en la sesión 764 del 2009 y estuvo en el cargo desde el 10 de noviembre del 2009 hasta el 9 de noviembre del 2014. Don Guillermo fue reelecto y asumió, electo por la Asamblea Universitaria Plebiscitaria, declarado rector de la Universidad Estatal a Distancia por el Tribunal Electoral Universitario en sesión extraordinaria número 1001-2014. Y en ese segundo periodo estuvo desde el 10 de noviembre del 2014, por eso decimos, hasta el 9 de noviembre del 2018. Así es, Danilo, y les invitamos a hacer sus participaciones a través del teléfono 2527-2347 y formar parte de esta fiesta electoral. Fiesta electoral en la que, por ejemplo, han estado 1.307
estudiantes empadronados. En el 2010, la asamblea plebiscitaria en la UNED, por la amplia participación con un quórum del 80.25, cifra que la conforman 396 profesionales de un total de 430 que podían ejercer su voto, 399 compañeros del sector administrativo de un total de 417. Como usted decía, Catalina, 8:01 ya empieza el conteo, que afortunadamente en eso también el TUNED es súper confiable, es garantía de transparencia electoral. La ha dicho aquí la representante del tribunal, en una hora podríamos tener resultados, y también doña Argentina Artavia con el análisis en pocos minutos en esta transmisión de jornada de elección de nuestro rector o rectora. Que ha sido un honor, tal y como hemos llevado a cabo otros procesos electorales cubriendo elecciones nacionales en el 2010, 2014, 2018, la primera y segunda ronda de estas elecciones, así como las elecciones municipales, que pronto nos alistaremos para cubrir las del 2020. También dos elecciones a la rectoría en el 2019 y 2014, tres elecciones en el Consejo Universitario, 2010, 2012, 2017, y hoy aquí seguimos dándonos la tarea de hacer una cobertura lo más equilibrada posible, lo más transparente, y sobre todo abriendo espacios para que las diversas voces, estudiantes, académicos, tutores, nos compartan su sentir sobre los retos que tenemos como universidad. Alcance en este momento en nuestro Facebook de 1,200 personas, a quien agradecemos y les vamos a pedir que permanezcan en nuestro seguimiento. Y no dudamos que se van a ir, porque ahora viene la parte, por así decirlo, más buena, que es a partir de este momento los resultados que en cualquier momento podríamos tener en esta jornada de elección de rector o rectora por los próximos 5 años. 2019, vamos ya en pocos minutos a continuar con entrevistas, con una serie de análisis del impacto del contexto en el cual se da esta votación del 2019, elección del rector o rectora 20 de febrero, unas elecciones, Catalina, que independientemente de quién resulte electo, van a ser claves en el contexto. Hemos estado señalando cuál es el contexto que le va a tocar asumir a la persona que esté al frente de nuestra institución por los próximos 5 años. Hay todo un contexto político importante, hay una reducción del FES, del Fondo Especial para la Educación Superior, hay una comisión legislativa que está haciendo análisis en profundidad con la rectoría, también con la señora Contralora, quien está dando sus valoraciones en cuanto a cómo se financia el Fondo para la Educación Superior, y por eso Onda UNED pues ha tenido esta transmisión. Ya completamos la segunda hora, ¿no? La segunda hora de transmisión con distintas voces de este espacio Onda UNED, que no hace sino que dar democracia, dar libertad de expresión a las distintas voces de este proceso electoral, y en minutos estaremos señalando cuáles son los resultados con la voz oficial, la única que manda a partir de ahora, que es el Tribunal de Elecciones Internas de la UNED. Nos preguntan aquí a partir de las redes sociales que cuando dan el primer corte. En el caso de las elecciones electrónicas, básicamente es un resultado final, si no me equivoco, de absoluto. Las elecciones pasadas, un resultado absoluto, y hemos ido haciendo este recorrido histórico para incentivar el voto. Hemos dado datos del TUNED, de elecciones pasadas. Hoy también, un debate de la semana anterior importante, un debate en que se hicieron preguntas, exhibieron cuáles son sus fortalezas, sus propuestas, y estos mismos temas los abordaron cada uno en un debate que realizamos la semana anterior. Exactamente, y esperamos una vez con los resultados firmes, también tener las palabras de el futura rector o rectora de la Universidad Estatal a Distancia. Una vez entregados los resultados, sí vamos a proceder a hacer un análisis de este proceso electoral, de las tendencias del surgimiento de liderazgos diversos y un poco de qué está caracterizando a la UNED en este momento. El contexto en que le va a tocar asumir, los retos que va a tener, pareciera, lo han dicho nuestros entrevistados y también lo han dicho los encargados administradores de los distintos centros universitarios, quieren que se vuelque la mirada hacia ellos, ¿verdad? Cada uno tiene cosas muy puntuales que de pronto
algunos nombramientos que quisiera que se hagan, para dar más certeza, evidentemente, al recurso humano, al personal, a esa gente abnegada que sabemos que son nuestros funcionarios en distintas partes del país, y Catalina, que sabemos en unas condiciones bastante adversas, porque también el espíritu de la UNED es estar precisamente en donde puedan impactar, en donde puedan cambiar y favorecer la movilidad social de las respectivas zonas donde están ubicadas. Por eso es que se han creado y se han instalado en esas zonas. Hemos repasado Punta Arenas, Monteverde, Buenos Aires, Palmares, ¿no? En zonas donde tiene una gran misión nuestra institución, la UNED. Nuestro compañero José Navarro ha subido las escaleras para llegar a las oficinas del Tribunal Electoral de la UNED con el afán de recibir la primera, la primicia, el momento en su punto de los resultados. También estamos muy felices porque se han acercado aquí a la Sala Magna muchísimas personas a observar esta transmisión, lo que la hace un espacio también interactivo, emocionante. Les invitamos a ustedes, si están todavía en las instalaciones de nuestra universidad en la sede central, acercarse. Tenemos bastante conectividad en este momento a través de las redes sociales y desde nuestro sitio web de ondauned.com. Pero conéctese y no se despegue ni un minuto, porque en cualquier momento podrían haber resultados. Se trata, poco a poco la ansiedad ya va comiendo uñas. No, Catalina, ya por conocer quién ha quedado finalmente electo y si esa persona, y eso es importante, si ha conseguido ese aspirante el 40% necesariamente para poder quedar en primera ronda, o bien si fuese necesario una segunda votación. Ciertamente aquí se han acercado buena cantidad de funcionarios espontáneamente al Paraninfo para seguir los resultados de esta jornada electoral importante, crucial para el destino de nuestra universidad y el contexto, ¿verdad? Es que no recordamos, Catalina, una elección de rectoría de nuestra institución en medio de una comisión legislativa que está precisamente investigando, está escudriñando en todo el presupuesto. Entonces eso requiere no solo rectores, vicerrectores, muchísimo orden a nivel administrativo para poder probar la importancia y el impacto que tiene una institución como la nuestra en donde están ubicados sus centros universitarios. En definitiva, la persona que asuma la rectoría de la UNED tiene grandes retos, ya hemos tocado algunos de ellos, sobre todo un contexto adverso en términos de las negociaciones de los presupuestos para la educación, muchos retos respecto de la organización institucional y el contexto también de deserción de estudiantes de nuestro sistema educativo. Esperamos que los diferentes candidatos y candidatas que vamos a recordar sus atestados y sus roles actuales en la UNED. La señora Nora González Chacón es actual coordinadora del programa Agenda Joven y actual concejal también del Consejo Universitario de la UNED, licenciada y bachiller en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, licenciada y bachiller en Derecho de la Facultad de Derecho de la UCR y egresada de la maestría en Ciencias Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Doña Katia Calderón, actual vicerrectora académica con estudios en educación de la Universidad degli Studi de Verona y doctora en educación de la Universidad Católica de Costa Rica. El señor Randall Trejos Alvarado, ex coordinador de la carrera de Teología de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED, licenciado en Teología, máster en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa. El señor Rodrigo Arias Camacho, actual concejal del Consejo Universitario de la UNED y es rector por dos periodos consecutivos, licenciado en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, máster en Administración de Negocios del Southern Illinois University y egresado del programa de doctorado de Gestión Pública y Empresarial del Instituto Centroamericano de Administración Pública del ICAP. Y cerramos ese recordatorio con doña Rosa Vindas Chávez. Ella es licenciada en Recursos Humanos, Universidad de San José, es máster en Negocios con énfasis en Comercio Internacional por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, la ULACID, y además es egresada del programa de licenciatura de Economía. Todo esto de la Universidad de Costa Rica, doña Rosa Vindas Chávez.
Tenemos contacto con otro de nuestros corresponsales. Esta vez nos estamos comunicando con el señor Freddy Morales del Centro Universitario de Heredia. Nos ha pedido unos minutos para alcanzar un lugar de mejor cobertura. La tecnología maravillosa que nos permite a través de los teléfonos, del WhatsApp y del voto electrónico estar hoy en esta fiesta electoral en la Universidad Estatal a Distancia, UNED Costa Rica. ¿Cómo corre el tiempo, no, Catalina? Ya 11 minutos. Hace un instante estábamos diciendo que faltaban 5, que faltaban 3 minutos, que faltaban 10 minutos para cerrar y ya más bien estamos a 8 y 11 minutos. Así que en breve manténgase en la sintonía, síganos en Onda UNED para que conozca los resultados ya oficiales de esta elección de escogencia de rector o rector. Estamos aquí en el Paraninfo de la sede central, esto en Sabanilla, originando una transmisión relevante, no solamente para el futuro interno de la UNED, sino también para el resto de universidades, ¿no? Catalina, es importante en lo que decíamos el contexto del Consejo Nacional de Rectores como una estrategia conjunta, han habido cambios importantes, la vinculación de la Universidad Técnica Nacional, la presidencia en este momento de la Universidad de Costa Rica, en fin, es un bloque de las universidades públicas que se ha fortalecido en los últimos años en aras de mostrar, de exhibir, de reforzar no solo a las autoridades políticas, diputados, y sino a la comunidad a la cual nos debemos como universidad pública. ¿Cuál es su trabajo? Los distintos proyectos de acción social, los proyectos de extensión, todo su vinculación con la vida de las personas, todo su impacto, eso es importante y por eso la presencia de las universidades públicas es tan relevante en todo el país. Y podemos pensar que gracias al voto electrónico prácticamente ya los resultados deberían de estar en manos del tribunal, con excepción del proceso que este 20 de febrero va a tomar, contar los 75 votos de los estudiantes que votaron en los centros de atención integral CAIS, en las unidades de atención integral que tiene la UNED, y que gracias a la información que Carol Ramírez nos ha enviado desde la Oficina de Comunicación y Mercadeo, nos comenta cuáles son esos centros, nos habla de los CAIS en Limón, San Sebastián, Liberia, Cocorí, Guápiles, Reforma, San Rafael, Pérez Celedón y Virilla. Esta es una transmisión de Onda UNED de elección de rector o rectora por los próximos 5 años. La persona que esta noche sea electa recaerá una importante responsabilidad que es dirigir los destinos de la institución con miras a un panorama, lo hemos dicho, importante, complicado también, en el que hay que explicar mucho, hay que defender mucho, hay que argumentar muchísimo y para eso pues también hay todo un trabajo de muchísimos funcionarios, no tanto incluso Catalina a nivel de central, aquí mismo, sino precisamente en los muchos centros universitarios en donde tiene impacto, en donde hay presencia, en donde se ha podido votar este miércoles en las elecciones de rectoría para ver si quién es la persona que le toca dirigir los destinos de la universidad. 8:14, hace 14 minutos cerró el voto electrónico, la recepción. Prácticamente el balance que hacemos de las entrevistas ha sido una jornada muy tranquila, una jornada democrática, una jornada en que los pequeñitos problemas a nivel de conectividad que experimentaron quienes quisieron votar fueron finalmente solventados por cada centro universitario, problemas menores que al final les permitieron ejercer el voto para poder dar cuál era su voluntad para esta jornada de elección del nuevo rector de nuestra institución. Esperando el conteo de la mesa única donde fueron emitidos los 75 votos de los estudiantes privados de libertad, en palabras del señor Juan Pablo Camacho Calderón, administrador del Centro Universitario La Reforma, nosotros no solo le damos el derecho a la educación a las personas privadas de libertad, sino también su derecho al voto. Ellos se empadronaron de manera convencional con un cuaderno de empadronamiento y ejercieron los únicos votos no electrónicos de todo este proceso electoral 2019 a la rectoría de la UNED. Y muchísimas cosas en las cuales innovamos, Catalina, y vale la pena recalcarlo, lo decíamos, no solo el voto electrónico, que ya es la segunda oportunidad, y lo decía el integrante del tribunal
la integrante del Tribunal Electoral. Hoy estuvo una misión de la Universidad Nacional viendo cómo funciona el sistema de voto electrónico. ¿Para qué? Para implementarlo en futuras votaciones que tenga la Universidad Nacional, cuya sede central está principalmente en Heredia. La cantidad de aspirantes, 5 aspirantes, 3 mujeres, 2 hombres, valga decir, en esto va al unísono de cómo hoy van las tendencias, ¿no? La participación femenina, que es una realidad dentro de las instituciones. 3 candidatas teníamos en esta justa electoral de elección de rector o rectora de la Universidad Estatal a Distancia por los próximos 5 años. En fin, elementos que hablan por sí solos de un liderazgo que va teniendo la UNED a nivel institucional en el marco de 5 universidades públicas que están haciendo frente y están explicándole con muchísimos argumentos a toda la sociedad que le ha puesto sus recursos, y las universidades públicas pues lo devuelven con impacto social, con movilidad social en las distintas partes del país donde funciona sus centros universitarios. En este momento reportamos conectadas más de 100 personas en el sitio de ondaunet.com y tenemos audiencia, así que vamos a plantearle a nuestra compañera Diana Bockenford que alguna de la gente que está aquí, si quiere venir a expresar su sentimiento, ya las urnas fueron cerradas, así que podemos escuchar las palabras de las personas que están emocionadas y que se han acercado aquí al Paraninfo a conversar, a esperar, a casi que comerse las uñas. Nuestra compañera... Ok, perfecto. Nos informan también que Argentina, Artavia, nuestra analista política, se encuentra en línea por teléfono. Vamos a conversar con ella, aún sin resultados, pero sí como en un análisis de este proceso, de cómo se ha vivido, de qué hemos aprendido como universidad en toda esta reflexión que han puesto en la agenda, en la mesa de discusión los 5 candidatos y candidatas. Doña Argentina, muy buenas noches. Aló, buenas noches. Muy buenas noches y gracias por su participación en esta transmisión. A usted le hemos visto en varios debates aquí también en la institución, siguiendo los ejes principales, los ejes maestros de lo que ha sido una jornada importante que llegaría en principio a fin hoy, en el caso de que la persona hubiera sacado un 40%. ¿Cuáles siente usted que han sido los ejes o las líneas maestras fundamentales en este proceso electoral que concluiría hoy miércoles? Bueno, muchísimas gracias. Creo que uno de los elementos es justamente el que estaba usted mencionando hace unos instantes, y es el tema de la participación y sobre todo de esos nuevos liderazgos femeninos que entran a cambiar un poco no solamente el escenario político, sino también de la manera en la que las cosas se pueden y se deben hacer en la Universidad Estatal a Distancia. Me parece que eso es quizás el rasgo más relevante, porque la discusión empieza a cambiar en la medida en que hay una participación paritaria en una universidad que tradicionalmente había estado a cargo de los hombres. Yo estoy muy esperanzada con esos nuevos liderazgos que permiten pensar en otras cosas también. No porque unos candidatos puedan ser mejores que otros, sino porque es necesaria la incorporación de nuevas visiones. Eso es un elemento relevante. El otro también es el tema de lo que la Universidad Estatal a Distancia significa para la sociedad costarricense. Creo que tiene enormes retos, no solamente dentro de la sociedad como una instancia de educación superior, sino también en ese reto que tiene que enfrentar para llevar la educación pública a todos los rincones de este país. Creo que cada uno de los conversatorios y los debates pusieron sobre la mesa la relevancia que tiene la educación superior como un tema también de discusión nacional, pero sobre todo lo que tiene que ver el protagonismo que debe y merece tener la UNED en la educación superior. Creo que esos son algunos de los rasgos que se pusieron en evidencia en los distintos conversatorios y en los encuentros, tanto de todos y todas los candidatos a la rectoría, sino también en cada una de sus participaciones individualmente. Doña Argentina, siguiéndole lo que usted decía en cuanto a los retos, no recordaría
una elección de rectoría de la institución, y no sé si en otra universidad pública, con una comisión legislativa que precisamente en este momento esté vigilando de la forma en que lo está haciendo, examinando reglón por reglón, rubro por rubro, a las universidades públicas. ¿Plantea eso, que quien sea electo esta noche pues deba ser parte de un frente muy, llamarlo de alguna forma, astuto, persuasivo, firme, ¿no?, en defensa de lo que es las universidades públicas en el modelo de educación superior en el país, pero que va a tener ese componente adicional no solo a nivel interno o hacia las necesidades internas, sino también frente al país en unión con sus hermanos, por así decirlo, de las otras universidades públicas? Efectivamente, la educación superior pública está sujeta no solamente al ojo público y a la revisión, y en eso yo aquí quiero ser muy clara, la defensa de la autonomía no tiene necesariamente, como lo han señalado incorrectamente algunos, que revestir a las universidades de una especie de halo intocable. Las universidades públicas estamos o están al servicio de la sociedad costarricense, y quienes trabajamos en ellas estamos dispuestos y dispuestas a recibir no solamente el estudio y el análisis de lo que hacemos, sino que también tenemos la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía del trabajo que hacemos. Me parece que quien asuma la rectoría para los próximos 5 años, no solamente en la Universidad Estatal a Distancia, sino también en las otras universidades, implica un reto mayor, porque si bien es cierto se han hecho muchísimas cosas buenas, de alguna manera estamos en un momento coyuntural en el que esas cosas que se han hecho, investigaciones, proyectos de extensión, la docencia, han quedado de alguna manera opacadas por esa crítica, muchas veces infundada, de lo que las universidades públicas hacen. Entonces, quien asuma la rectoría va a tener que enfrentar no solamente el ojo público, sino también el político. En cuanto a la revisión constante y exhaustiva de todas y cada una de las decisiones que se tomen. El reto no es poca cosa, es muy grande, pero yo creo que las universidades públicas y en particular la UNED tiene la capacidad y los hechos para demostrar que lo que ha hecho durante todo este tiempo justifica todas y cada una de las inversiones que la sociedad costarricense ha hecho en la educación superior pública. Doña Argentina, le solicitamos y agradecemos sus aportes en esta cobertura de Onda UNED de las elecciones, que por favor se quede en línea unos instantes. Vamos a ir con nuestra compañera Diana Bockenford, quien tiene una entrevistada. Catalina. Pues sí, como tenemos audiencia, también estamos abriendo los micrófonos. Les invitamos afuera de la Sala Magna. Hay muchísima gente, se escucha mucho ruido, mucha ansiedad y felicidad. Nuestra compañera Diana Bockenford le va a dar la palabra a una de las votantes y además una persona importante para la UNED, porque trabaja precisamente con asuntos estudiantiles. Diana, adelante. Bien, muchísimas gracias, Catalina, Danilo. Y sí, así es, afuera del Paraninfo hay un gran ambiente en esta fiesta electoral, y por eso nos fuimos a traer a Raquel Celedón Sánchez. Ella es directora de Vida Estudiantil de la UNED. Entonces, queremos conversar básicamente cómo fue o cómo vieron desde Vida Estudiantil la participación de todas las personas que ejercieron su voto. Disculpen. Buenas noches, gracias por el espacio. Para la parte de vida estudiantil, el vivir un momento como este realmente es bien importante. Estamos muy satisfechos de esta fiesta democrática. Somos universidad pública, la autonomía universitaria, el poder elegir el día de hoy a la persona que nos va a guiar durante los próximos 5 años. Así que estamos muy satisfechos y muy contentos de formar parte de este importante evento. ¿Cómo ha sido esa participación en cuanto a números? ¿Tienen algún dato? Bueno, esta elección en particular para nosotros es histórica.
creo que mucho asociado al gran trabajo que hizo el movimiento estudiantil de la UNED, la Federación de Estudiantes, motivó muchísimo la participación de los y las estudiantes, y según los datos que tenemos, aproximadamente un 50% de los estudiantes empadronados emitieron su voto. Muy bien, sí, claro, es histórico definitivamente ese hecho. ¿Cómo fue la participación estudiantil de los privados, de las personas privadas de libertad? Bueno, ahí hubo un esfuerzo importante de diferentes áreas, del Tribunal Electoral, de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, de la Dirección de Centros Universitarios, de la Defensoría de los Estudiantes, y se logró también que 75 estudiantes en diferentes CAIs a nivel nacional se empadronaran para votar. Ya, y esa votación fue diferente porque ustedes saben que estamos con voto electrónico, pero en los centros penales no había esa opción. Entonces la UNED se trasladó y tuvo sus diferentes delegados electorales dándole la oportunidad de con papeleta impresa a los privados de libertad, que son nuestros estudiantes, también de votar. Así que para mí creo que no hay mejor reflejo de equidad en una universidad como nosotros somos nosotros. Totalmente. ¿Cuál es la expectativa desde Vida Estudiantil, lo que esperan de esta persona que quede electa rector o rectora? Bueno, desde Vida Estudiantil tenemos muy claro nuestro proyecto político. Nosotros ya tenemos planteada la creación de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil para la UNED, y esperamos que la persona que nos dirige, no solo nos dirija, sino nos guíe y nos acompañe también en este proceso, porque la vida estudiantil en la universidad a distancia es muy importante. Bien, muchísimas gracias, Danilo. Sí, muchas gracias, Diana, y con la compañera de Vida Estudiantil. Retomamos la conversación con doña Argentina Artavia, que nos estaba haciendo una descripción, una enumeración de las líneas maestras de esta elección de este año. Cinco personas, como usted lo decía, doña Argentina, tres mujeres, dos hombres, y voto electrónico, también como parte de los esfuerzos institucionales que ha tenido condimentos en esta elección. ¿Cómo mira usted los próximos años que le vienen a la educación superior universitaria? Toda vez decíamos el tema de una comisión legislativa, pero también se une a medidas, por ejemplo, hoy muy recientes, muy frescas, del Ministerio de Educación Pública, eliminar el bachillerato, pero además donde ha habido también una reducción en los últimos años del presupuesto universitario, que antes se negociaba cada 5 años, ahora año a año. Un panorama, ¿cómo podríamos describirlo? Convulso, en el cual las nuevas autoridades le toquen asumir. Creo que cuando hablamos de los retos de las universidades públicas, mucho pasa por también tener una lectura adecuada de cuál es la coyuntura nacional. Sabemos que hay problemas, ¿verdad?, y que hay dificultades que de acceso, sobre todo, a algunos de los servicios básicos de una buena parte de la población, mucha de la cual es justamente población nuestra, de la UNED. Son personas con población que provienen de poblaciones vulnerables, en estado de pobreza, que también están, como lo acabamos de escuchar de doña Raquel, de población privada de libertad. Esa es la población a la que la UNED se debe. Entonces, al leer adecuadamente la coyuntura nacional, podemos entender que los recursos escasos con los que cuenta el Estado muchas veces no alcanza para cubrir todas las necesidades. Y por eso es que aquellos que están destinados a la educación superior deben ser utilizados de manera muy racional, muy eficiente, para que la ciudadanía entienda que la inversión que hace en educación superior es lo mejor que puede hacer una sociedad. El tema con la UNED particularmente es enfrentar un reto, no solamente, como decíamos hace un rato, de esa revisión constante de la sociedad, pero también de los sectores políticos, de poder justificar que ese presupuesto que recibe responde a las necesidades de la sociedad también, y que lo puede hacer de la mejor manera. El reto que tiene la persona que asuma la rectoría tiene que ver mucho con esa parte, no solamente de la gestión del recurso público de todo el quehacer universitario, sino también entender que tiene que enfrentar un escenario que muchas veces se vuelve complejo por la naturaleza de la discusión política. Entonces, la persona que asuma la rectoría tiene que entender no solamente el poder gestionar adecuadamente los recursos de la universidad
y del maravilloso personal que tiene, académico, profesional, de investigación, los estudiantes, que son la razón de ser de las universidades, sino que también tiene que enfrentarse a esa discusión política que necesariamente va a requerir no solamente de un esfuerzo para poder enfrentar algunas de las críticas, como señalaba anteriormente, infundadas, pero sino también de poder tener la claridad de demostrar que lo que se está haciendo, como toda actividad humana, es perfectible, puede mejorarse, pero que se está también trabajando por mejorar cada uno de esos aspectos para poder rendir cuentas adecuadamente. Entonces, esos son sobre todo los retos que tiene esta persona en una coyuntura, insisto, una coyuntura política en la que las universidades públicas están sujetas al ojo político y la revisión constante y es permanente. Entonces es una coyuntura complicada, sí, pero que quien asuma la rectoría tiene que saber que ese es el escenario en el que tiene que jugar. Entonces es tener la capacidad de rodearse también de un buen equipo que le brinde asesoría en los distintos campos en los que no solamente la institución tiene que trabajar hacia adentro, sino también en ese establecimiento de alianzas con las otras universidades, con los otros actores de la sociedad, para poder también tener mayor claridad a la hora de participar y a la hora también de enfrentar los debates políticos que indiscutiblemente se van a venir en los próximos años. Doña Argentina, yo quisiera escuchar su opinión en torno a las heridas que siempre quedan en la política en cuanto a cuando ya hay resultados, que hay que lanzar puentes para recomponer cuando han habido situaciones al interno. Pero permítame, por favor, ir un instante con nuestra compañera Diana Bockenford. Ya retornamos para ese punto que no quiero que se nos quede de su análisis en esta jornada de rectoría. Diana, sí, Bockenford, Catalina. Y esperaríamos nosotros que Argentina nos acompañe en la interpretación también de resultados. Diana va a conversar con Benicio Gutiérrez Doña, investigador y catedrático de la UNED, que está aquí como parte de la audiencia. Les invitamos a ustedes que nos están escuchando a llamar al 2527-2347 o a acercarse a nuestras instalaciones para participar. Diana. Y bien, así es, estamos conversando con el señor Benicio Gutiérrez Doña, él es catedrático e investigador de la Vicerrectoría de Investigación de la UNED, y con él vamos a conversar sobre la importancia que tiene este proceso, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene este proceso electoral en la actual coyuntura política de Costa Rica? Arriba, aquí. Bueno, buenas noches, primero que nada. Quiero decir que yo en este momento me siento muy feliz, muy contento de estar participando de esta fiesta electoral. Es una fiesta de toda nuestra universidad que involucra profesores, estudiantes, personal administrativo, técnicos, especialistas, directores de centros universitarios. Y el resultado de esta elección va a tener un impacto sobre las diferentes áreas de nuestra vida universitaria. Vivimos un proceso muy complejo desde el punto de vista político, económico, social, cultural, no solamente a nivel de Costa Rica, sino en Centroamérica y a nivel internacional. Las relaciones entre países son sumamente complejas, las relaciones entre universidades no son de fácil manejo. La relación entre universidad y sociedad es una relación que prácticamente se ha roto. La relación Estado-sociedad civil es una relación que vemos ejemplos en América Latina, como Venezuela, que es una relación que se ha perdido, ¿verdad? Entonces, pienso que la universidad pública, en este caso la Universidad Costarricense, en la plataforma del CONARE, que nos llamamos UNED, es un ingrediente que puede catalizar procesos de reunificación entre lo que es el concepto de universidad y la sociedad civil y el Estado.
Bueno, ¿qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Que como universitarios estamos en la obligación de proyectarnos hacia la humanidad, es decir, a la sociedad civil, y hacia las comunidades y los diferentes territorios con el fin de ofrecer soluciones concretas a los problemas que las comunidades tienen y los ciudadanos tienen. Pero nosotros ofrecemos soluciones específicas, no es cualquier tipo de solución. Es decir, nosotros no fabricamos llantas, no fabricamos televisores, no somos una industria. El producto, por así decirlo, cultural que ofrecemos, porque es la ciencia, el conocimiento, es parte de la cultura, en este caso cultura formal, tiene nombres y apellidos, y eso se llama investigación, se llama docencia, es decir, transmitir conocimiento a través de diferentes especialidades y subespecialidades con el fin de otorgar títulos de diferentes niveles que van a permitir a los profesionales integrarse al mundo social, al mundo de la economía, al mundo institucional. Y el otro aspecto específico, por decir, nuestro producto que ofrecemos a la sociedad es la acción social, también denominada extensión, que serían aplicaciones de un mundo conceptual hacia los seres humanos. Además, tenemos la virtud o la característica de producir materiales, sea en forma física o en forma digital. Y la universidad se ha desarrollado muchísimo en los últimos 25 años, y podríamos asegurar que tenemos una responsabilidad social determinante en lo que es la democratización y la reducción de la brecha social por medio de la educación. Quizás yo mismo soy un ejemplo de esto. Yo fui formado en universidades públicas a través de toda mi carrera universitaria. Fui un estudiante becado, tanto en la Universidad de Costa Rica como en el Instituto Tecnológico, y además en la Universidad Libre de Berlín de Alemania y en la Universidad de Konstanz de Alemania. Toda mi educación desde que ingresé a la universidad ha sido a través de becas y en universidades públicas. Entonces yo soy el resultado de una socialización secundaria, de una educación superior estatal que me dio la oportunidad de desarrollar herramientas, técnicas y conocimientos para poder ser aplicados para resolver problemas sustantivos de las comunidades. Y toda esta visión que estoy dando es una visión abstracta que debe ser traducida en acciones concretas. Es decir, voy a poner ejemplos. Si vamos a ofrecer carreras, estamos en un siglo XXI donde nuestros graduados van a tener un panorama difícil para conseguir un buen trabajo, buenos ingresos, a menos que puedan optar por una doble o triple titulación, o a menos que puedan optar por una graduación bi o multilingüe. Y me refiero a la reflexión que recientemente ha hecho la Universidad de Heidelberg en Alemania con expertos profesores, y que han definido cuáles son los criterios para la universidad del futuro. Entonces, las nuevas generaciones de nuestra universidad y las generaciones de experiencia que trabajamos en esta universidad y estudiamos en esta universidad, requerimos tener claro cuál va a ser nuestra universidad del futuro. Y para ir concluyendo, pienso que el proceso electoral que estamos viviendo en este momento va a decidir cuál va a ser el equipo que va a liderar esos procesos y esos proyectos que nos van a llevar hacia una UNED del futuro que responda a las necesidades del país, de Centroamérica y del planeta. Bueno, por ahí más o menos es como yo observo la situación, y muchas gracias por darme el espacio para opinar, y envío un gran saludo a todos los trabajadores que en este momento están observándonos desde centros universitarios, estudiantes, investigadores, profesores, extensionistas, productores de materiales. Y ¿qué hora es? Ya se cerraron las urnas, ya son más de las 8, son
19 minutos para las 9 de la noche y todos estamos esperando un resultado. Bien. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a don Benicio Gutiérrez Doña, él es catedrático e investigador de la Vicerrectoría de Investigación. Muchísimas tenemos ya gracias. A Martín Vargas. Buenas noches, gracias. Uno de nuestros tutores que hace contacto con OndaUNED a través de la línea telefónica. Nos faltaba la voz de tutores y tutoras, así y que de historia, ¿verdad? Importante. También de la Cátedra de Historia hemos tenido bastante audiencia de tutores de nuestra escuela. Don Martín, buenas noches. Muy buenas noches, Danilo, ¿cómo se encuentra? Bien, y gracias por participar en esta transmisión. Le rogamos que en el caso de que haya resultados, obviamente en estos próximos minutos que vamos a conversar, pues le rogaríamos poder interrumpir para dar un recuento, ¿no?, de lo que ha sido el resultado de esta jornada electoral. Pero bienvenido a esta transmisión y cómo ve desde la perspectiva histórica esta elección que vive la universidad. Hemos hablado muchísimo del contexto en el cual nos topa toda una comisión legislativa y todas unas condiciones fuera de la institución, y como tutor, ¿cómo lo ve usted también estas votaciones? Bueno, muy buenas noches, gracias por el espacio, un saludo a Danilo y también a doña Catalina, gracias por el espacio. Sí, es curioso porque un día esto estaba revisando algunos textos de cómo nace la Universidad Estatal a Distancia y es llamativo porque fue un proceso complejo. En un momento hubo mucha gente que estuvo viendo la posibilidad de una universidad estatal a distancia, se vio como un sueño, incluso muchos pensaban que no era posible y costó, bueno, ahí luego lo podríamos hablar en otro programa, fue un proceso muy muy complejo. Lo que fue favorable es que en la década del 70, en 77, se vio una cierta coyuntura favorable para la educación, entonces se genera ciertos espacios para crear, por ejemplo, ya estaba la UCR, ya sabemos, ya luego estaba lo que es el Tecnológico, luego la Universidad Nacional y luego lo que es la UNED. Y esto favorece la expansión de lo que es el Estado, también los procesos económicos en Costa Rica, donde era necesario tener profesionales, tener gente especializada en ciertas áreas técnicas y que ayudaran a satisfacer esta expansión del mercado laboral. Entonces, cuando uno ve también el nacimiento de la universidad, se ve que fue complejo. Hubo gente que tal vez no estaba a favor. Se hablaba del tema del financiamiento, se hablaba, por ejemplo, de cómo se iba a desarrollar, cómo se iba a ampliarse. Pero lo interesante de todo eso es que la sociedad reconoció la importancia de la educación pública. Y yo creo que es lo que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, cuando ahora uno ve todo lo que está sucediendo con el tema de la separación, y eso lo dijo muy bien el catedrático, el profesor Vinicius, anteriormente, hay una separación que se está comenzando a gestar entre sociedad y universidad, y esto es muy interesante porque en realidad la universidad tiene un papel social fundamental, que es la investigación, la extensión, la docencia, la acción social, y esos, por llamarles así, hélices, son fundamentales para poder legitimar el papel que hace la universidad. Lo que sucede, y yo creo que es lo que estamos viendo ahora, es que, y eso lo sabemos muy bien, desde más o menos la década del 90 y en los últimos años, ha surgido una tendencia que lo que busca es la contracción del Estado. Y además de eso, es políticas de neoliberales muy fuertes. Y esto es muy duro porque la educación pública es un bien social. Es decir, yo sé que mucha gente que nos escucha es producto y pasó por primaria, por secundaria y tal vez por la universidad pública. La universidad tiene un gran papel dentro de la sociedad, igual que la salud pública. Son derechos, son bienes sociales. Entonces vean qué interesante. Porque entonces yo me pongo a pensar, este es un momento en que también la sociedad necesita entender el papel que tiene la universidad y la universidad en volver más hacia lo que son las comunidades. Por ejemplo, sabemos que la UNED tiene todo un montón de lugares donde está trabajando y yo sé que está haciendo muchas iniciativas. Lo que hay que hacer es reforzar, trabajar con la gente para que dar soluciones. Y este trabajo es complejo porque cada comunidad tiene diversas necesidades. Y ante esto yo veo que la UNED tiene una coyuntura que podría aprovechar en este momento, que es bastante complejo por el tema financiero, y sobre todo porque, tengo que decirlo, hay una tendencia a desmeritar el papel de la universidad pública, y esto es lamentable porque la universidad pública da mucho también a la sociedad. Es decir, la educación es una inversión, y esto es parte de lo que hay que proteger. Y yo a veces hablo con mis estudiantes, ya sea en calidad de profesor, tutor, y les digo lo importante que es la universidad. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca hubiese podido llegar a la universidad si no hubiera sido por la universidad pública. Yo fui estudiante UNED, yo hice mis generales, saqué otras especialidades,
Y es una gran oportunidad porque la universidad le permite a uno crecer. Y lo que yo creo que hay que hacer más ahora es trabajar más con la comunidad, más con sectores productivos y seguir trabajando en dar respuestas para que la misma sociedad reconozca el papel que hacen las universidades públicas en este país y específicamente la UNED. Don Martín, ¿cuáles son las prioridades en este momento de los tutores? Que tiene un papel evidentemente importante y es un componente importante de nuestra institución, pero ¿cuáles son las prioridades que tiene de cara al trabajo que tenga que desarrollar el nuevo rector o rectora? Sí, yo pienso que la persona que vaya a ocupar este puesto tiene que ser esa, tiene que tener la capacidad de entender que la universidad la construimos todos. El profesor, y yo todavía estoy muy convencido de esta idea, hay que rescatar la figura del profesor, la profesora, el académico, más que el tutor es una coyuntura del año 77 y un modelo que siguió, pero ahora, por ejemplo, los profesores tienen que estar vinculados con la investigación, con la extensión, con la acción social, tienen que vincularse en proyectos. Esto busca un cambio porque entonces, imagínense ustedes la gran oportunidad que tenemos, tenemos profesores que han tenido, son producto también de esta educación pública, esto hay que reconocerlo, gente de gran, por ejemplo, gran formación, ya tanto a nivel nacional como extranjero, del todo, digamos, del sistema de universidades públicas de Costa Rica, y con convenios que se han establecido. Yo pienso que el profesor hay que rescatar esa figura. El profesor es un académico. Una universidad está compuesta por los estudiantes, por supuesto, son una razón de ser. La razón social también, de trabajar con las comunidades. Pero los profesores, junto con los administrativos, tienen que trabajar juntos. Entonces hay que rescatar mucho la figura del profesor, que el profesor se le dé la oportunidad para poder desarrollarse. Yo creo que para ahora, en este momento, para nadie es un secreto que las labores que está comenzando a desarrollar el tutor se tienen que diversificar y ver y rescatar. Esto es muy muy importante. Ahí hablo, digamos, por muchos profesores de la universidad que amamos la UNED. Yo estoy seguro, que y lo digo con propiedad, que el que trabaja, el profesor que trabaja en la UNED, lo hace con una mística. Por ejemplo, imagínense lo que es dejar a familias fin de semana e irse a lugares, a todos lugares, rincones del país. Gente que saca de su tiempo para incluso atender a los estudiantes fuera de horario, algunos dan los correos electrónicos, algunos les dan esa facilidad, pero es esta figura del profesor, yo pienso que la persona que vaya ahora de rectora o rector, tiene que tener la capacidad de rescatar la figura del profesor, de la profesora, de este académico que la universidad le ha dado la oportunidad de servir a la sociedad, pero que también hay que crear espacios para escuchar estas voces, para proponer ideas y para generar proyectos. Don Martín, sí. Muchísimas gracias por sus aportes en esta transmisión. Martín Vargas, él es tutor y nos ha expresado no solo el contexto en el cual se da esta votación, Catalina, sino también las solicitudes, las inquietudes, las preocupaciones del sector de los tutores, el sector académico en esta elección 2019 de rectoría. Buenas noches a don Martín y que continuamos con más ya cuando estamos a las 8:48 de esta transmisión de Onda UNED de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Y parte del público que nos acompaña aquí en la Sala Magna, en las afueras del Paraninfo, Daniel Oduber Quiroz, se acerca para dar sus opiniones de este proceso electoral. Nuestra compañera Diana Bockenford, productora de Onda UNED, le va a hacer una entrevista al señor Regulo Solís del Centro Universitario de Guapi. Muchísimas gracias, Catalina y Danilo, así es, en las afueras del Paraninfo hay muchísima gente, entonces nos fuimos a entrevistar y nos trajimos para acá a don Regulo Solís. Él es director de centros universitarios y además administrador del Centro Universitario de Guápiles. Entonces, lo más importante ahora es ver cómo ha visto, cómo ha sentido las elecciones el día de hoy, la participación electoral estudiantil. Buenas noches. Buenas. En primer lugar, una gran satisfacción, ¿verdad? Por el proceso electoral que se cerró a las 8 de la noche y estamos a la espera de los resultados del mismo. De los resultados cuantitativos, porque los cualitativos pues representan para la institución una fiesta democrática, una fiesta electoral, donde se han integrado todos los sectores que conformamos la comunidad universitaria, los estudiantes, sector administrativo, tutores, sector académico. Y eso
Esa integración hace que la universidad reviva por medio de estos procesos y replantee su derrotero, porque detrás de una campaña como la que hemos vivido y escuchando una serie de propuestas que presentaron las personas candidatas a la rectoría, de las cuales una va a ganar, pero debe de tener la persona que gane la rectoría la apertura para integrar los diferentes planes de trabajo que presentaron todos, porque fue un gran esfuerzo que hicieron todas las personas. Así que la universidad en ese sentido integra una comunidad. Por otro lado, también nos pone a la vanguardia en el tema del voto electrónico a nivel universitario, y eso ha permitido que la participación estudiantil también sea más efectiva. Hemos llegado a diferentes comunidades por medio de los centros unitarios y los estudiantes desde sus hogares inclusive pueden ejercer su derecho al voto. Okay, muy bien. Vamos a hacer una pausa, don Régulo, porque tenemos un anuncio. Vamos bien, a ver. Se escucha muchísima tensión, alegría. Estamos aquí en la Sala Magna del Paraninfo Daniel Oduber Quirós y la señora Ana, presidenta del Tribunal Electoral Universitario, viene para darnos ya los datos. Así que, señoras y señores, justo cuando lo dijimos, unos minutos antes de las 9 de la noche, tenemos resultados. Realmente la alegría aquí, a pesar de que no sabemos los resultados, en breve se escucha, tendremos... pero esperamos entonces... Vean, para aclarar un poquito, lo que pasa es que la gente del tribunal vienen ya de camino hacia acá, por eso la gente está pues en esta algarabía, pero los resultados oficiales los tendremos en breve, ya los compañeros del tribunal están en camino hacia acá, así que bien, démosles un estamos segundito. A la espera. De hay resultados. Muchísima algarabía, ya esperamos resultados, Catalina. Sí, en no, principio no ya, habría, ya habría un ganador es la... en esta jornada electoral del 2019 y en breve de voz del presidente, de la presidenta del Tribunal de Elecciones del TEUNET, tendríamos resultados oficiales en esta jornada electoral. Ya les invitamos por favor a pasar aquí a nuestro auditorio. Pasen todos, tenemos todo tres representantes, cuatro interno, representantes. Adelante, por favor. Adelante. Buenas noches. Muchísimas noches. Gracias por tener gracias la por primicia con nosotros, con OndaUNED. Gracias a las más de 400 personas conectadas, a todas las personas que han hecho clic en nuestra página web OndaUNED.com y el Facebook de OndaUNED también. Estamos ansiosos, ansiosas por los resultados. No podemos dejar de conmovernos. Es un momento importante a nivel institucional. Y ahora sí, el Paraninfo se ha llenado de funcionarios que quieren conocer Catalina y aquí quieren participar. Están muy eufóricos toda la comunidad universitaria y está todas lleno, las personas está que llena están... la Sala Magna de personas compartiendo su alegría, contagiándonos aquí en esta transmisión. Y en breve iremos con nuestra compañera Diana Bockenford, quien tiene a todos los representantes. Ella tiene la información. Diana, buenas noches, adelante. Bien, muchísimas gracias, Danilo. Así es, estoy con Ana Brenes y con parte del equipo del Tribunal Electoral para que ellos nos anuncien cuáles son los resultados definitivos de estas elecciones a Rectoría 2019. Están solicitando mayor volumen para poder decir los datos. Un instante. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Buenas noches a todos los que nos acompañan hoy también aquí en el Paraninfo. Pues simplemente estamos de fiesta, así es, con un gran regocijo,
con un gran agradecimiento para todos los funcionarios, todos los compañeros, compañeras que nos han ayudado y nos han acompañado durante el día, desde las prácticamente desde las 6 de la mañana. Un trabajo arduo de compañeros de transportes, de compañeros de la DITIC y los delegados electorales, por supuesto. Así que esta labor y este trabajo de hoy no es solo del TEUNET, es de muchos y de toda la UNED. Quisiera resaltar el trabajo que hicieron los compañeros del TEUNET el día de hoy. Más de 100 correos contestamos, apuramos y resolvimos, sin contar las llamadas que no las podíamos contar. En realidad, pues, es un trabajo muy, muy arduo, un trabajo récord. Recuerden que tuvimos muy, muy poco tiempo para poder darles a ustedes este resultado el día de hoy. Y estamos muy cansados, pero muy, muy felices de poder haber cumplido con nuestra labor. Les vamos a dar entonces los resultados. El artículo 2 del acta de hoy: determinación del quórum de elección, porcentaje de votación, cantidad de electores inscritos y electores finales de votación para la elección de la rectoría del día miércoles 20 de febrero del 2019. Luego de los resultados obtenidos en la elección el día de hoy, se procede a dejar en constancia en acta el quórum de la elección conforme lo establece el artículo 5, inciso 4 y 5 del Estatuto Orgánico y el artículo 74 del Reglamento Electoral Universitario. Asimismo, se determina el porcentaje de votación, la cantidad de electores inscritos y las personas electoras que ejercieron su voto en la Asamblea Universitaria Plebiscitaria, lo cual consta en los cuadros 1 y 2 dispuestos a continuación. Dice Asamblea Universitaria Plebiscitaria, votación, elección de rectoría, electores inscritos y electores finales. Tenemos en el sector profesional electores inscritos 616, votantes 597. Administrativos, sector administrativo 526 electores inscritos, votantes 516. Profesores jornada especial 361 electores inscritos, votantes 296. Sector estudiantil, electores inscritos 1.363, votantes 756, para un total de electores inscritos 2.866 y votantes 2.165. Valga hacer la aclaración que esta vez fue un dato récord también en el sentido de la participación de estudiantes. Más del 100% de votantes con respecto a las votaciones anteriores del año 2017, y esto se lo debemos en parte a la Federación de Estudiantes, que pues ha hecho un gran esfuerzo y nos ha colaborado muchísimo. Continuamos con otro dato que es muy importante: la determinación del quórum de la elección. Sabemos que necesitamos un quórum para poder dar los resultados. Entonces tenemos electores inscritos 2.866, votos totales emitidos 2.165, porcentaje de votación 75,54%. Es un récord. Quórum requerido para
estas votaciones era de 1.462 votantes y les repito, los votos emitidos fueron 2.165. Ahora vamos a darles entonces los resultados de la votación. Vamos a hacerlo de acuerdo a la papeleta, porque así estaba dispuesto ahora. Entonces, iniciamos con doña Nora González Chacón y vamos a decir votos recibidos del sector administrativo 36 para un voto electoral del 10,46%, votos recibidos del sector profesional 44, para un voto electoral de un peso de un 17, votos del sector de profesores de jornada especial 31 y voto electoral del 3,81%. Del sector estudiantil 125 votos y para un porcentaje de voto electoral del 10. Total de votos recibidos 236, el votos electorales 41,94 y el factor de elección es del 8,99%. Luego tenemos a doña Katia Calderón, votos recibidos del sector administrativo 143, votos electorales 41,57. Votos recibidos en el sector profesional 169 para un voto electoral del 66,31. En el sector de profesores de jornada especial 100 votos y en votos electorales 12,29. En el sector estudiantil 217 votos. Y un porcentaje de 18 en votos electorales, para un total de 629 votos recibidos, votos electorales 138 y el factor de elección 29,64. Tenemos al señor Randall Trejos Alvarado, votos recibidos en el sector administrativo 13, un 3,77, votos recibidos en el sector profesional 8 para un 3,13, votos del sector profesores de jornada especial 12 y un porcentaje de votos electorales 1,47, votos recibidos del sector estudiantil 38 y votos electorales 3,16 para un total de votos recibidos 71, votos electorales 11,55 y el factor de elección 2,47. Don Rodrigo Arias Camacho, votos del sector administrativo 368 votos para votos electorales 106,99, votos recibidos en el sector profesional 278 y voto electoral 109,08, votos recibidos en el sector de profesores de jornada especial 101, votos electorales 12,42, votos recibidos en el sector estudiantes 253 y voto electoral 21,04, votos recibidos en total 1000, voto electoral 249,55 y un factor de elección de 53,51. Continuamos. Continuamos con doña Rosa Vindas Chávez,
Votos recibidos en el sector administrativo, 27. Votos electorales, 7,85. Votos recibidos en el sector profesional, 9. Votos electorales, 3,53. Votos del sector profesor de jornada especial, 34. Votos electorales, 4,18. Votos recibidos en el sector estudiantil, 114. Y votos electorales, 9,48. Total de votos recibidos, 184. Votos electorales, 25,04. Y un factor de elección del 5,37. Tenemos en el sector de administrativos, votos en blanco 5, votos nulos 5. En el sector profesional, votos en blanco 5, votos nulos 3. En el sector de profesores de jornada especial, 13 votos en blanco y 5 votos nulos. Y en el sector de estudiantil, 7 votos en blanco y 2 votos nulos. Para un total de votos en blanco 30 y votos nulos 15. En el sector profesional, entonces tenemos, en el sector administrativo tenemos un total de votos emitidos 597, en el sector profesional 516, en el sector de profesores de jornada especial 296, en el sector de estudiantes 756 votos y total 2,165 votos. Entonces, procedemos a hacer la declaratoria oficial de la elección de la rectoría para el periodo 2019-2024. Luego, determinado el quórum de participación y los resultados de la votación, se discute sobre los resultados de la elección el día de hoy para la elección de rectoría. Cumpliendo con lo establecido en el artículo 5, inciso 1, 3, 4, 5, 6 y 7 del Estatuto Orgánico y el artículo 74 del Reglamento Electoral, de acuerdo con los resultados que se presentan en los cuadros 1 al 3, artículo 2 del presente acta, se acuerda declarar al señor Rodrigo Arias Camacho, cédula 4012509972, candidato electo como rector de la Universidad Estatal a Distancia para el periodo 9 de marzo del 2019 al 8 de marzo del 2024. 1.2. Convocar a la comunidad universitaria al acto de juramentación y entrega de credenciales el próximo viernes 8 de marzo del 2019 a las 10 horas en la sala magna del Paraninfo Daniel Oduber, sede central. Comunicar a la comunidad universitaria los puntos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 del presente acuerdo. Y comunicar a las personas candidatas al cuerpo de delegados. Doña Ana, ¿nos repetiría el dato exacto al final, definitivo entonces, de cantidad de votos para el señor Rodrigo Arias, por favor? Dato de total. ¿Los datos totales? Sí, el total. ¿De don Rodrigo o de...? De don Rodrigo Arias. Sí, don Rodrigo tiene un total de votos recibidos, son 1,000 votos recibidos y un factor de elección del 53,51%.
1000 votos. Buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias al TEUNED. Y vamos a pedirle al señor Rodrigo Arias que nos acompañe aquí en la mesa principal. Para dirigir unas palabras como discurso de gane. El compañero Danilo Chávez va a darle el uso del micrófono. Muchísimas gracias a las más de 3.000 personas que han visitado nuestro sitio web, nuestras redes sociales. Gracias a quienes llamaron, asistieron y nos siguieron en esta transmisión en vivo de la tercera elección de candidatos y candidatas a rectoría que cubre Onda UNED. A las 9:11 tenemos resultados. Por favor, don Rodrigo. El nuevo rector por tercera ocasión en la Universidad Estatal a Distancia, don Rodrigo Arias Camacho. Muy buenas noches a la comunidad unediana. A esta hora vamos a recoger las primeras impresiones de, vamos a solicitarle a los funcionarios que se encuentran aquí en el auditorio un poquito de silencio, un poquito de silencio para poder recoger las primeras declaraciones ya oficiales luego de que el tribunal, el TEUNED, ha dado los resultados definitivos de esta escogencia muy superior en materia de lo que se ocupaba para poder elegir al nuevo rector. Vamos a esperar, don Rodrigo, solo unos instantes, sí, sí, porque no nos van a dejar escuchar sus declaraciones. Don Rodrigo, vamos con usted. Primero felicitarle, una jornada ejemplar de nuestra institución, la UNED, y con muchísimos retos. ¿Cómo se siente? Porque usted ya esta experiencia la ha sentido. Ya había sido electo rector, pero ahora por segunda ocasión. Bueno, buenas noches. Primero, me siento súper agradecido con Dios, con la comunidad universitaria de la UNED, con los funcionarios en todo el país, a lo largo y ancho del territorio nacional, con la población estudiantil, con todos los que formamos esta maravillosa comunidad de la Universidad Estatal a Distancia. Entonces, agradecido en primer lugar, comprometido con ellos, comprometido con el país, comprometido con las comunidades que necesitan una UNED en marcha, que necesitan una UNED vigorosa, que necesitan una universidad que llegue a ser factor de desarrollo importantísimo en cada una de estas diferentes comunidades donde tenemos influencia directa como institución y por medio de todos nuestros estudiantes, de nuestros funcionarios, de cada una de las 36 sedes que tenemos en el país. Comprometido, identificado plenamente, como siempre, con esa altísima misión que tiene la UNED, llevar posibilidades de educación superior a todas las personas en todo el país, y hoy en día con posibilidades enormes gracias al desarrollo de la tecnología, al desarrollo integral de las diferentes sociedades, para que se cumpla ese sueño de toda la vida de llevar la educación, el mensaje educativo, para que los estudiantes aprendan en cualquier momento y en cualquier lugar, algo que tiene siempre que guiarnos en nuestro quehacer y que ahora tenemos posibilidades de materializarlo con todavía más fuerza que en el pasado, gracias a ese desarrollo de la humanidad. Comprometido, agradecido entonces, entusiasmado también y deseoso de poner a la UNED en marcha. Creo que hoy dimos una señal muy clara de compromiso con la universidad, de compromiso con el país, de creer en nosotros mismos, de volver a creer en la UNED, pero de creer sobre todo en nosotros mismos que construimos lo que la universidad debe llevar adelante para nuestra sociedad en estos años que vienen. Diana. Don Rodrigo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es el reto que se presenta ahora después de esta jornada electoral para los próximos 5 años en la rectoría?
Bueno, el reto es muy grande, tiene muchas aristas, es múltiple. Tiene que verse tanto desde adentro como desde afuera, dentro de la universidad y fuera de la universidad. Adentro tenemos que unirnos todos como institución, dejar atrás la campaña y ver hacia el futuro, donde podamos avanzar conjuntamente alrededor de ese altísimo objetivo que nos debe convocar, el de democratizar el acceso a la educación superior y hacerlo acompañando a los estudiantes para que tengan éxito en sus estudios profesionales. Pero hacia afuera también tenemos que actuar, creo que en una primera etapa, reconstruyendo el diálogo universidad-sociedad, restableciendo esa relación de la universidad pública, de la UNED en particular, con todos los sectores de nuestra comunidad nacional, actuando tanto en el ámbito del Consejo Nacional de Rectores como en el propio de la universidad, con el propósito de reposicionar y aceptar el papel enorme que tiene la universidad pública y que tiene la Universidad Estatal a Distancia en la construcción de esa sociedad que brinde mejores oportunidades para todas las personas. Entonces, tenemos un gran reto que tenemos que llevarlo adelante de manera unida, y eso es uno de los desafíos principales que debemos de enfrentar, unidos adentro y unidos hacia afuera, para que la universidad se consolide y cumpla la misión que tiene. Muchísimas gracias. Don Rodrigo, el hecho de ya haber sido rector evidentemente podría significar una ventaja, la experiencia de ya haber estado al frente de la institución, pero además pareciera que el contexto es muy distinto a la primera vez, o sea, es más adverso ahora que la vez pasada. Sacar más arrestos, más conocimiento para los desafíos, sabemos, se han dicho en esta campaña, hay una comisión legislativa, se está escudriñando como pocas veces rubro a rubro, reglón por reglón, lo que están haciendo las universidades, qué aportar en ese concierto de universidades públicas, 5 alrededor de CONARE, para enfrentar todos los cuestionamientos que en este momento sufre la educación superior pública. Sí, efectivamente, los ambientes son diferentes, el entorno de antes no es igual al de hoy. Nunca han sido tiempos fáciles, sin embargo. Siempre han sido tiempos complejos en los que debe uno, en defensa de la universidad, en defensa del papel de la educación en general dentro de la sociedad, saberse desenvolver con mucho argumento, con estudios que justifiquen todas las propuestas que se lleven adelante y con compromiso. Yo creo que eso es elemental para que en todos esos entornos a los que tiene que llevarse la voz de la UNED, la llevemos de la mejor manera posible. Creo que más bien tenemos que verlo también como oportunidades. Es muchísimo lo que la UNED tiene que contarle a Costa Rica. Es muchísimo lo que la UNED tiene que contarle a todos nuestros habitantes a lo largo y ancho del territorio nacional, de lo que hacemos y que a veces no se conoce, de la importancia de lo que hacemos y el impacto que tiene en el desarrollo de las personas y en el desarrollo de las comunidades. Entonces, sí, son tiempos complejos, entornos a veces parecen adversos, pero incluso en esa adversidad hay oportunidades, y yo creo que la UNED tiene la capacidad de encontrar esas oportunidades y aprovecharlas. Don Rodrigo, mensaje final, nos vamos, esta ha sido una jornada muy larga ya, estamos muy cansados, pero hay que algo que decirle a este júbilo también de todos los que lo han apoyado. Bueno, un agradecimiento, como decía al principio, a la comunidad universitaria de la UNED, al grupo de apoyo enorme que me acompañó durante estos meses, estas últimas semanas, en este día, por el entusiasmo, por el compromiso mostrado, por la identificación con la UNED, por la esperanza, por volver a creer. Siempre tenemos que volver a creer, y creo que la UNED tiene fundamentos muy sólidos que siempre nos tienen que convocar y permitirnos volver a creer en esa misión que debemos de llevar adelante en nuestra sociedad. Entonces, para terminar, un compromiso, esa identificación fuerte con la UNED, con su misión, y un agradecimiento con todas las personas que nos han acompañado en este proceso. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a usted, don Rodrigo. Muchas gracias, don Rodrigo. Así despedimos esta transmisión especial. Volvemos con Catalina Montenegro. Bien, y lindo tener tanta gente aquí en la Sala Magna y hacer de estos espacios la participación de todos y todas en la UNED. Sí. Tenemos en la línea a Argentina Artavia, analista política,
con quien vamos a conversar un ratito más a partir de estos resultados sobre tendencias, aprendizajes y análisis del proceso electoral. Queremos también decirles que esta transmisión estuvo a cargo del equipo de Onda UNED, que tuvimos en la conducción de las entrevistas a Diana Bockenford, a Giselle García, Danilo Chávez y Catalina Montenegro en la conducción general, José Alberto Navarro en el control técnico y coordinación general de Onda UNED. Así que, Danilo, acompáñame aquí para cerrar esta transmisión con la pequeña entrevista argentina. Doña Argentina, buenas noches. Buenas noches de nuevo. Bueno, que el señor rector electo ha sido muy claro lo que viene, los desafíos tienen muy claro. Y de acuerdo con el análisis que usted también ha planteado del entorno en el cual le toca asumir, pues ¿qué viene ahora en los próximos meses, toda vez que hay un nuevo rector, que además lo hemos recalcado, ya tiene la experiencia de haberlo sido, y si eso inclusive podría ser un elemento importante para el nuevo contexto que le toca a las universidades públicas enfrentar? Efectivamente es importante la experiencia porque de alguna manera ya sabe cuáles son los terrenos más complicados a los que tiene que enfrentarse. Sin embargo, la coyuntura compleja es muy distinta a la que encontró la primera vez y eso va a obligarlo de alguna manera a emplear todas sus energías, las propias y las de su equipo de trabajo, para poder enfrentar ese contexto y esa coyuntura compleja que, como lo señalábamos anteriormente, tiene una serie de elementos importantes, sobre todo en el aspecto político, a lo que tiene que enfrentarse. Y en el campo más interno de la gestión interna de la UNED, pues UNIR, luego de una campaña política que además se caracterizó por su cordialidad en la mayor parte del tiempo, que además de eso, cada una de las personas que participó en el proceso demostró siempre un lugar común, y era el amor por la universidad y las ganas de hacer de la UNED una universidad mucho más fuerte, mucho más protagonista en la escena nacional. Y creo que hoy se ve reflejado no solamente en esa participación. Usualmente se van a segundas rondas, incluso en otras universidades, cuando también el porcentaje es apenas el necesario para ganar en primera ronda. En esta, la participación de todos quienes formamos parte de la UNED fue impresionante, ya lo decía la presidenta del TUNED, 75.74%. Doña Argentina, desde su óptica, ¿cómo unir las diferentes tendencias que se han sabido que se ha calentado un poquito al final de la campaña con algunas cosas? ¿Cómo unir, precisamente porque el mensaje del rector electo ha sido unirnos todos? ¿Qué estrategia usted aportaría para unir, precisamente porque ahora de una forma es institucionalmente hacia afuera, no hacia adentro? Sí, Danilo, usted lo ha señalado muy bien. El tema aquí no solamente es unir a la universidad, sino también esa capacidad de diálogo y de incluir nuevos liderazgos, nuevas personas también, que eso fue mucho de lo que se les indicó a todos en los distintos conversatorios y entrevistas. Yo insisto mucho en ese porcentaje de participación que le posibilitó a cada uno, a cada una de las personas que participó y puso su nombre al escrutinio de la comunidad universitaria, poder obtener votos suficientes para también entender que todo proceso de elecciones, hay una persona que gana y hay otras que aceptan el resultado. Y aquí también es un reconocimiento al TUNED, que no solamente hace un proceso muy transparente, muy bien organizado, que le permite ser además ejemplo para las otras universidades. Hoy estuvo la Universidad Nacional observando las características del proceso para poder replicarlo. Eso implica que la UNED tiene muchas cosas que ofrecer, no solamente a la sociedad, sino también a sus hermanas en la educación superior pública. Y creo que el rector electo, don Rodrigo Arias, tiene la capacidad de tener
no solamente de abrir los espacios de diálogo, sino también a una población unediana que está dispuesta a participar, ya no solo en un proceso, sino también en hacer de la UNED algo más que una de las hermanitas menores en el CONARE. Creo que la UNED está para ser protagonista, para poder tener mayores espacios de presencia en la sociedad costarricense, y creo que don Rodrigo podría también, desde esa lógica y desde su experiencia primera, poder abrir esos otros espacios. Creo que la incorporación de estos otros sectores, que durante toda la campaña le hicieron llegar a todos los candidatos sus inquietudes, sus preocupaciones, creo que este es el mejor momento, siguiendo el lema de su campaña, volver a creer, que fue su lema, es que haga que la gente en la UNED vuelva a creer que mejores cosas son posibles. Y creo que ese es el mayor reto que tiene. Doña Argentina, muchísimas gracias. Le agradecemos de verdad enormemente por sus aportes, y que ojalá don Rodrigo y el grupo que estuvo con él puedan aprovechar esta lectura que hace una politóloga experta en campañas nacionales, y ahora vendrá la etapa de unir a la universidad. En muy poquitos días, en marzo, tendrá que asumir don Rodrigo Arias Camacho como nuevo rector hasta el 2024. Nos vamos, Catalina, de una gran transmisión de Onda UNED, de una jornada importante a nivel institucional. Bueno, y nos quedó por comentarles que Priscila Jiménez y Ángela Ramírez estuvieron a cargo de los contactos con las diferentes sedes de la UNED. También nuestro compañero Sebastián Fournier nos siguió y nos ayudó un poco a manejar el Facebook de Onda UNED. Giselle García, también nuestra compañera. Sí, también, y Diana Bockenford. Muchísimas gracias, y instamos a construir, instamos a ser universidad. Gracias por elegirnos siempre como su medio de información. Muy buenas noches. Buenas noches.